Señoras y señores, aunque ahora mismo creo que no hay nadie en el stream, así que ahora mismo estoy solito, me siento solito, qué lástima. O a lo mejor hay un viewer, es que al principio del stream se buguea siempre el contador de viewers en Twitch, en la página de Twitch, y no sale el iconito de los viewers, pero en el móvil pone que hay un espectador, así que hola señor o barra señora, no sé qué tendrás ahí abajo. Oh, eres tú Dani, hola guapo. No, hombre, ya, no homo. Parece que estamos tú y yo solitos. No creo que se pase muchísima gente, pero bueno. Vamos a jugar a Darkest Dungeon hoy para descansar un ratico de Resident Evil, que madre mía, creo que he hecho 10 horas de streaming solamente de Resident Evil, 10, 8 horas. Que hombre, ha estado ahí bastante potente la cosa. Y bueno, vamos a esperar a ver si entras alguien más, aunque lo veo complicado, ya que bueno, un domingo la gente está haciendo tareas para mañana y quien no, pues estará haciendo cualquier otra cosa. Así que hoy va a ser un, bueno, ahora va a ser un stream un poquito flojo. Pero bueno, no hay problema. Me apetecía. Vaya que todo. Me apetecía jugar a Darkest Dungeon. Y bueno, vamos a cambiar ya de... Uy. Ups, qué liada. Siempre me pasa lo mismo, tío, con esta pantalla, bueno, con esta escena, que cuando cambio no está puesta porque, claro, quité la imagen del día de ayer. Pero siempre aparece la imagen en negro, pero bueno. Bueno, vamos a cambiar esto ahora, sí. Nice. Y ahora... Ahí. O sea, queda esta canción de fondo que es muy bonita, muy tranquilita, pero bueno. Vamos a dejar que vengan las bestias y los no muertos. Vamos a entrar al feudo de Eleanor, que llevamos ya 37 semanas. Y me doy en cuenta que la semana en la que más semanas tengo es 70, vamos prácticamente por la mitad de lo que tengo en mi partida más avanzada, que está bastante bien, la verdad. Me avisa con everyone aquí, vale, puesto en el Twitter, vale. Me esperaba que hubiera poquita gente, pero uno solo, eso es muy poco, ¿eh? Bueno, no pasa nada, cosas que pasan. Vale, vamos a ver. ¡Poblado! ¡Necesitas oro! ¡Te prostituyes! ¡Fácil! Vende a Valorios que no necesite directamente del inventario. ¡Gracias! No lo sabía. Bueno, realmente sí lo sabía, pero... Tengo que agradecerlo igualmente. En esta vida hay que ser agradecidos y no ser subnormales perdidos. ¿Vale? Que dar la gracia es gratis. Focos cristalinos, esto es una basurilla, vale. ¿Dónde está? Hacía tanto que no me venía por aquí. Hostia, tenía 150 putos escudos. ¿Hola? ¿Tantos escudos teníamos? Vale. Hombre, esto estaría bien conseguirlo. Ya está, no me digas más lo que tengo que hacer. A ver, gremio. Para poder subir la habilidad de nivel, que eso es bastante importante. Vamos a hacerlo, de hecho.
Bastantes escudos han ido ya tomados por culo. Y de esto vamos a forjar la armadura, que así me sobreviven más los personajes. Vale. Y ahora vamos a ver dónde tengo que ir. Estaría bien esto. Matar a un varón. Mayor cosecha, 26 enemigos cegados. Bien. O esta misión. 9 papelitos. Ojo. ¡Au! 9 papelitos. No está mal. Pero esto tampoco es muy bueno. Ajo fortalecedor ahí. Te echas todo el ajito por encima. Mmm, qué bien huele. Vale, 15.000 de oro, trofeo, látigo del varón. Bueno, aquí habría que llevar gente tocha, la verdad. Vitrón 2.0, quizás a Grumo podemos llevarlo. Toffer, nivel 4. Y alguien muy tocho. Mira, Barfe, podemos llevarnos a Barfe, que actúa con los marcados. Y alguien que marcase, estaría bien. Y de segunda posición podemos llevarnos a una rompeescudos. Tenemos un rompeescudos en The Armor, teníamos. Está bien. Pero el problema de The Armor, aunque aquí no podemos usar hoguera, o sea que en The Armor no me lo puedo llevar sin ningún tipo de problema. Así que yo creo que este va a ser el equipo. Lo malo es que necesitamos mucha sangre, apenas tenemos sangre. Pero bueno, vamos a ver. Voy a quitarle los trinkets a todo el mundo. Ahí está. Tú te vas a poner más daño. Y te vas a poner esto. Vale, esto te da más probabilidad crítico, que no está mal, pero bueno. Tú te vas a poner todo esto. Infección más 30, batida de protección. Y tú, Barfe Musu, te vas a poner... Tenía algo para ti, ¿verdad? Sí, aquí teníamos... Ah, aquí no tenía la capucha. Bueno, te vas a poner esto, que te da buffos. Esto te da más daño. Así que bueno, está bien. Ahora, ¿qué enfermedad tenía? Ataque epiléptico. No es para tanto. Vale. Ahora vamos a coger a estos y vamos a mejorarlos aquí. A ver, ¿me puedo construir algún edificio? No, ¿verdad? Los edificios son muy caros. Esto estaría súper bien conseguirlo. De hecho, vamos a ver si podemos. A ver, ¿cuánto me haría falta? Son 80 estatuillas de estas. Sería mucho de esto. Ya que los cuadros son los más caros. Hombre, es que si empiezo a producir ya más botellas de sangre a la larga me va a salir bien. Así que yo creo que es worth it. ¿Vale? Y nos faltaría papeles. Que hombre, no quiero perder papeles. Mira, 3 escudos, una. Pues suficiente. Eso es una cagada. Tener que haber dado todos los cuadros por las estatuas. Pero... Ah, no. Me he equivocado o no. Ah, no, vale, lo he hecho bien, vale, perfecto. Construí este edificio, nice. Tenemos planos de sobra ahora mismo. Y los agricultores, que se produzcan 2 botellas de sangre a la semana, nos viene muy bien para los que están malditos, que no se mueran y tal. Así que perfecto. Oh, vale. Venga, pues a por esta misión. Ay, qué coño, no mejora a los héroes. Vale. Más armadura. Armadura que también te sube la evasión. No está mal. Barfemuso, cuando haga esta misión, va a subir a nivel 5. Que eso es un poco putada, pero bueno. Hombre, esto no está mal, pero tampoco es lo mejor. Vamos a subir el aturdimiento. Y tampoco voy a tener demasiado oro para subir más cosas, la verdad. Subirte esto a ti también, vamos a subirte el daño a ti, a Grumo. Grumo es el. Grumo es el tío, chaval. Y ya está, venga, vamos a por ello. Podremos contra este hombre. Adentrarse consume una invitación. ¿Cuántas invitaciones tenemos? Tenemos 5. Está bien. Vamos a llevar bastantes botellas de sangre porque estos están ya un poquito el pocho. De hecho, voy a llevarme 6 incluso. Vamos a llevarnos bastante comida. Se van, no. 2 palas. 2 llaves. De esto unos cuantos también. Yo creo que así vamos bien. Y antorchas quizás 8. Más 12. Por si acaso. No, de hecho tantas no. Con 8 me bastarán. Y yo creo que así vamos bien.
apenas me queda sin oro apenas, pero bueno. Iban en orden interminable, adornados con pelucas empolvadas y inherente presuntuosidad para saciar su sed de vino e indecencia. A medida que aumentaba el nivel de embriaguez, las frivolidades inofensivas se iban transformando en juegos perturbadores. El responsable de imaginar los hilos de semejante espectáculo era un monstruo jorobado que parecía gozar de mayor disfrute cuanto más sufrimiento ocasionaba. Supongo que podría haberlo detenido. Pero sentía necesidad de satisfacer mis apetitos y autocontrol me habría convertido en un ser hipócrita. Me perturba. Jeje. Hola, Roman. Pues nada, aquí estamos jugando un rato a Darkest Dungeon y, joder, qué poquita gente, tío, ha habido. Ay, me recuerda a mis streams antiguos. ¿Qué tal, Roman? Vamos a estar un ratito jugando a Darkest Dungeon. Más que nada por eso, para dejar descansar un poquito el Resident Evil. Y abajo a la derecha, a izquierda, bueno, he puesto el contador solamente de followers por si se llegase a esa cifra, aumentar el stream media horita. Porque una hora entera creo que no puedo, por eso quitarle los subs. Y tal, pero bueno, poca cosa más. Vale, misiones épicas. Esta es una misión épica. Nadie espera que puedas completar esta clase de misiones en la primera. Por ello, en ellas puedes reagruparte para abandonar la misión en cualquier momento y tu progreso se guardará. Cuando recibas otra invitación, podrás tomar la misión donde la dejaste. Es decir, que estas misiones hay que hacerlas de varios. ¿Cómo decirlo? Que puedes hacerlas varias. ¡Ah! ¡No sé hablar! Yo puedo. En varios intentos. Algo así, aunque no son intentos exactamente, pero bueno. Ah. No. Bien. Solo un viewer, ¿qué cojones? Sí. Pero bueno, tampoco pasa nada. Quiero decir, esto es relativamente normal para mí. Vale, vamos a ver. Aturdimiento. Esto es imposible aturdirlos. Cual, hombre, es un poquito... Me voy a traer este pa'lante. Bueno, no, me lo voy a traer. ¿Puedo marcarlo? No, ha esquivado el golpe, así que no lo marcamos. Me gustaría que Barfe no se intoxicase con la maldición carmesí, porque es bastante toca pelotas la maldición y tal. Y este se ha debilitado también. Vamos a echarle sangre. Menos mal que me he traído 3 botellas de sangre. Joder, qué hijo de puta este bicho, tío. Este sí le puede aturdir, al contrario que los otros, así que vamos a hacerlo. Bueno, hay una probabilidad de aturdirlo, obviamente no es seguro. No. Oh, bien, lo ha esquivado Barfe. Muy bien, Barfemusu. Eres Dios, chaval. Y Grummo, vas a matar a este. No, no lo va a matar. Le ha dejado poquito de vida. A ver, probabilidad de matar a este. Probabilidad del impacto es del 60%. Y luego hay un 50% de hacerle el daño que es necesario para matarle. Así que yo creo que lo más worth it va a ser pegarle a uno de estos. Si le haces bastante pupita. Y ahora tú, con Topher, con la clériga, vas a matarle. Ahí. Bastante bien, todo, la verdad. Tú deberías ser capaz de matar a este. Ahí estamos. Ahora somos 3, maravilloso. Y gracias, Hitsky, por el follow, para variar. Y ahora tú vas a hacer un disparo rápido, que sepa hacer, pupita. ¿Cambiaste el host? No, aún no lo he cambiado. El host lo cambiaré después del stream de esta noche. Esta noche va... De nuevo va a haber Resident Evil 2, ¿vale? Y ya a partir de mañana ya tendremos de nuevo horario normal, es decir, que podremos jugar Darkest Dungeon, Resident Evil y otros juegos, ¿vale? Así que después de esta noche se cambiaré. De hecho, ya he cambiado lo de los suscriptores, he cambiado los sonidos de los suscriptores. Qué pena que nadie lo hubiera aprovechado. Bueno, Juan ayer se suscribió y no salió, no sé por qué, se jugaría o algo. Pero bueno, ahora 5 no os reproducís como las cucarachas. Eso está bien, ¿no? Eso mola. Y eso. ¿Y qué va a decir? Ah, bueno, y eso. También he grabado el sonido para las suscripciones que ya llevan. Para los suscriptores que llevan ya 3 meses con nosotros. Me deja un poquito la garganta en el intento, pero bueno, ha estado guay. Y a ver quién. Supongo que el primero será Alberto. Que fue el primero de todos. Y eso está very good, Manuel. Han muerto dos. ¿Estás morido? ¡No mames! Mierda. Estos mosquitos, de verdad. ¿Quién fue el hijo de puta que programó estos mosquitos? Les puso 20 de evasión, ¿sabes? A ver, hay bastantes posibilidades de que le dé. Pero claro, malgasto muchísimo daño en la mierda del mosquito, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Es
aturde, ¿verdad? O hacía hemorragia, no mete merma de... Ah, sí, también aturde. Menos 40 de evasión, casi nada, oye. A este, en cambio, sí le puedes aturdir, no son como estos. Tiene 40% de resistencia al aturdimiento y esto tiene... Tiene un 10% de resistir al aturdimiento. Vale, por un momento pensaba que iba a resistirlo. Me hubiera enfadado un poquito, ¿vale? Porque, coño, tienes un 10%, es muy poco. Ya cuando te des cuenta, morirán de otro. Ah, todos vais a morir. Estoy destinado a tener cero viewers. De hecho, te digo, mis streams de hace ya un tiempo eran todos así, con muy poquita gente, por no decir nadie, viéndolo. Y duraban horas, ¿vale? Eso eran tiempos oscuros y tristes para mí. Vale, esto hace menos daño, pero mete veneno. Así que yo creo que voy a hacer este golpe, ya que él tiene bastante resistencia a la infección. Tú también vas a morir. ¡Qué sad! No digáis eso, hombre. Vamos a dejarte aquí en primera posición. La misión épica es súper larga. Me acuerdo que había puertas que necesitaban llaves especiales, tipo de colores. Joder. Y tal, o sea que está guay, está perfecto. Vamos a ver, devorador de cadáveres, masticar, mete de infección. Aunque lo suyo sería matar a este rápido, pero tiene resistencia al movimiento. A este no lo vamos a mover de aquí ni de coña. Pero lo importante es que le hemos marcado. Vale. Esquiva, Barfe. ¡No! ¿Cuánto mete de infección? Creo que no mucho. Vale, y ahora Grumo debería meterle un crítico. No, ha metido crítico, pero bueno, no está mal. Ahora empieza a toser. Empieza a morirme ahí de tos. Espero que no, por favor, la tos es malvada. Vamos a intentar aturdirle, no quiero que este tío tenga un turno. Hace bastante pupita, ¿vale? Nice. No le voy a matar si le ataco, así que no lo voy a atacar. Obviamente vamos a atacar aquí. Aprovechamos. Se ha quedado de vida. A este eso. No quería atacar. Le he dado sin querer clic. Fa. Quería atacar a este. No. Esos tres daños tendría que haberme los comido. Bueno, ya es que estamos, matamos a este. Al menos vamos a intentarlo. Ahí estamos. Y así pierde el turno. Y ahora tu Grumo. Ay, eso es lo que tendrías que haber hecho antes. Pero bueno, me sirve. Me has matado igual. Vamos bien, ¿eh? Ahora mismo. Ahí estamos. Ahora que me dio cuenta. Los guerreros son tus viewers. ¿Yes? Efectivamente. O sea, la gracia de Darkest Daño. He puesto nombres a los personajes de viewer. Este es en The Armor. Toffer, Grumo. Hay personajes que todavía no tienen nombre que están disponibles. Por si quieres alguno, Roman. Ahora le echamos un vistazo, ¿vale? Y te doy uno guapetón. Solo para ti. Aquí creo que con la antorcha servía. Nice. Hombre, ya que le puedo cambiar el nombre a los personajes, gana gracia si los personajes son los viewers, ¿sabes? No, 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 no hagas eso, hombre. Bueno, así pierdo solo este turno. Lo malo es que ya he perdido un golpe. Habría que matar a este cuanto antes, el mosquito. Puede esquivarlo bastante fácil, el desgraciado. Pero bueno, si le metes crítico a tu res, ¿verdad? Sí. Vale, el mosquito cuanto antes se vaya fuera mejor. Sí, ¿no? A ver, eso del que es más pro, realmente todos los personajes son importantes. No te vengas arriba, Itzki. Vale. A ver, mosquito. Hombre, esto le puedo hacer un one shot así super nice. Uy, cosa que no le he hecho. Lo bueno es que le ha aturdido y... Bueno, aturdido no, le he metido infección bastante interesante. A ver, tú... ¿Esto cuánto daño? Esto hace 3 de daño, lo cual va a hacer que mate a este hombre. Aparte le metemos merma a este... Bueno, hemos hecho un poquito de daño. Bueno, no ha sido para tanto. Pues very good. Vale, vamos a ver. El mosquito, 71%, bastante alto. Pero claro, es un mosquito, no le vas a dar. Porque es un mosquito, es imposible darle. Cabrón. ¡Hala! 27 de estrés, una cuarta parte de la barrita de estrés subida. Maravilloso. ¿Qué pasa a los gremlins? Ah, te va a pasar a los gremlins, vale. Pues buenas noches, no, perdón. ¡Ah! Buena suerte, Dani, que no se te escapen, XD. Bueno, ahora tengo incluso menos gente viéndome. ¡Qué sad! Esto va... Vamos.
Esto va baja, para abajo del tiro así. Pero bueno, no pasa nada. No, no está mal, no está mal. Predigestión. Vale, vamos a ver. Lo suyo sería marcarlos antes. De hecho, a ti debería haberle puesto la habilidad de marcar antes que la de las bombas. Porque, bueno, no voy a usar la de las bombas apenas. Eso está mal hecho por mi parte. A ver, tú vas a matar a este. Tranquilo, por el bien de la humanidad, mame, vale. Que no se me escapen. Bastante, además. Yo muriéndome del asco. ¡Pum! No. No sé lo crítico. Hombre, hola, Rentanar, ¿qué tal? No llegas muy tarde, no, no te preocupes. Si furio purante por detrás te remata y tres lengua. Menos mal que yo ya no estoy en ese tipo de educación. Estoy en otra que es distinta y eso está muy delicioso. Si pone a mí de guerrero, seguro que morirá lento. Pero fuerte no será. No, no te preocupes, ya vemos qué tienes disponible. Te digo más o menos lo que hace cada persona y tú ya dices. No había preocupado, nada, no te preocupes. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Qué buena frase, joder. Vale, tenemos bastante daño. Voy a comer esto. Voy a curar ahí. Vamos a tirar lo del bufón, que no lo quiero para nada. ¿Qué tal la run? Bueno, estamos haciendo una misión épica. Vamos a ir a matar al varón, que es un jefazo. Pero bueno, de momento va bien. Lo único malo es que apenas hay gente en el stream, pero bueno, no pasa nada. No siempre va a haber gente. Porque claro, estaba acostumbrado a que siempre había, ya esta última semana siempre ha habido gente, entonces estoy un poquito triste. Pero bueno, no, ya te digo, no es la gran cosa. Antes de que se me olvide, voy a cambiarte a ti las bombas por la señal. Vale, por aquí no hay nada. Hola, Damaso. Damaso Gamer. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor. Buenas tardes, aunque en Latinoamérica más bien serían buenos días prácticamente. Depende. Hola, bienvenido, caballero. Caballero. Vale. Vamos hacia abajo. Por ejemplo. Ya está, no me digas más. Me gustaría avanzar lo máximo posible sin tener que abandonar, porque en estas misiones son épicas y puedes abandonar cuando quieras y retomarla en otro momento y seguirás con el mismo avance. ¿Acaso a las 12? Pues eso, ahí es prácticamente buenos días. Aquí es por la tarde, ya son las 6:20 de la tarde. Ya me dio hambre. ya mismo vas a comer, no te preocupes, señor. Y de hecho luego por la noche tenemos otro stream de Resident Evil 2. Que vamos a seguir con el jueguito. Vale, estos tíos... estos son unos cabronazos. Au. Ya se ha transformado. Vale, pues así no le vamos a hacer nada porque está cubierto. A ver, tú, Barfe, vas a señalar. Ahí estamos. Si le metes el debufo, bastante bien. Si no, pues tampoco pasa nada. Vamos a aturdirte a ti. O no, a lo mejor esquivas el golpe. Cabronazo. Y ahora tú... hombre, tienes bastante... ¿cuánto veneno tiene esto? Hombre, esto... a ver, vamos a meter veneno prácticamente sí o sí. Si se lo mete está muerto. Ya está muerto este, perfecto. Y ahora Grumo, vamos a meter un crítico aquí y lo vas a matar, ¿a que sí? Bueno, el crítico está bien, pero no lo has matado. Eso está mal. Explosión enterrada. Au, a la healer y al DPS, qué bien. Bueno, el healer nos ha aturdido. O sea que, nice, nice, perfecto. Vale, ahora sí se ha aturdido, ¿verdad? Me cago en la puta, cabronazos. Vale, teniendo en cuenta que este está muerto, vamos a ir a por este. No creo que lo mate, pero bueno. A ver, estoy tan abrumado de estudiar que en vez de leer Damaso había leído Damasco, el califato de Damasco del comienzo del Andalus. Joder, los buenos estudios. Ver a Barfe a comer. A ver, obviamente, alimentarse es importante. No dejes de hacerlo por mí. ¿Vale? Hombre, me siento halagado, ¿no? De que te pongas tus necesidades básicas a verme, pero no quiero que te mueras, ¿vale? Eso está, eso estaría bastante mal, de hecho. Así que, por favor, come, ¿vale? Comer está bien. No lo ha aturdido, pero ha echado para atrás. Tenemos que empezar a curar ya, que estos cabrones te empiezan a liar, te empiezan a hacer mucho daño. Y ahora tú
vas a meter este ataque aquí. Tienes bastante probabilidad de matarlo. Pues eso. Tú vas a curar en área. Hubiera estado bien algún crítico. Pero bueno, pincho subterráneo. Eso mete sangrado. Y un sangrado bastante importante. Pero bueno, por suerte no la ha dado bien. Vamos a meter esta curación aquí. Y ahora aumentas la curación recibida. Y con la Vestal vamos a curar un montonazo. Vamos a quitar... Iba a quitar un cadáver del medio, pero no, no lo he quitado, así que bueno. 14, ¿ves? Nice. Y ya está, subida de vida. Y ahora tú... ¡Hala! Hostia. Yo comeré mientras te veo, así que... ¿Qué puedes? Pues yo estoy con las dos. Nice. Eso está very nice. Debo salir a comprar mi comida. ¡No! ¡Qué sad! Pues nada, tendrás que salir. Porque el stream va a durar 2 horitas. Llevamos ya... Joder, llevamos ya 25 minutos. ¿Qué pasa, gente? ¿Por qué el tiempo pasa tan rápido? No es justo. No todos podemos permitirnos comer, Hombre, si no te pudieras permitir comer, yo creo que ahora mismo no estarías aquí. Estarías en un cementerio, probablemente. Bueno, cementerio o una urna. Depende de lo que quiera tu familia o de lo que quieras tú. Mapinte de vida máxima, eso es bastante bueno, ¿eh? Pero que no se lo pongo, si tengo todos los huecos ocupados. Bueno, de momento voy a llevar esto, que es bastante orito. Creo que aquí, en el tema de la zona esta de corrupta de Crimson y tal, creo que no hay apenas cerraduras. No sé si hay salas secretas, porque si hay salas secretas me convendría bastante llevarme... las llaves, entonces me voy a llevar esto. Es que este trinket me mola bastante para tanques. Vale, por aquí no es. Prefiero quedarme con mi barfe. Gracias, gracias. Yo también te quiero, Rentenar. Encima que, joder, que nunca puedes estar por temas de estudios y tal, pues... Enjoy, caballero. Y gracias por elegirme a mí. Siempre hay que estar muy agradecido. Cosa de la vida. Ver cómo pasa el tiempo. Sí, el tiempo es algo... El tiempo es lo más valioso que tenemos los seres humanos, a mi parecer, vaya. Bueno, el tiempo... Y que sea tiempo de calidad. A ver, es que esto me estoy metiendo en temas muy pantanosos. En términos de que es bastante complicado expresarse de una manera correcta y decir lo que piensas realmente. Ya que el tiempo, pues, es algo que no puedes recuperar. Que se pierda en la casa, pero puedes comprarla de nuevo. Que sí, que es un putadón de la hostia, pero igualmente puedes comprarla de nuevo. El tiempo, cada segundo que se va, no vuelve. Todo pasa muy lento con los putos estudios. Claro, a ver, si el tiempo... Si estás haciendo algo que no te mola, es normal que pase tan jodidamente lento, ¿vale? Pero cuando haces algo que te gusta, el tiempo vuela, pero vuela literalmente. El otro día estuve retocando una imagen, un GIF, para hacerlo blanco y negro, que se viera bien chulo, que los ojos de personaje se vieran a color. Estuve 40 minutos haciendo un GIF de 20 fotogramas, y se me pasaron 40 minutos, pero súper rápidos, ¿eh? ¿Por qué? Porque me gustaba lo que hacía, ¿sabes? Y coño, alguien edita una imagen de ese modo, se le puede hacer un coñazo, pero a mí me gustaba, pues se me pasó bastante rápido. O sea que, no sé, es bastante relativo. El tiempo es muy relativo, ¿eh? Depende de la percepción de cada persona. Así uno no puede matarse a paja. Si te haces muchas pajas te quedarás ciego, dijo el cura. Iba a decir clura, ¿sabes? En vez de cura, clura. Esto lo voy a dejar, yo creo, porque quiero llevarme antorcha. Las antorchas son bastante buenas en esta zona, porque hay unas cosillas que si tú usas la antorcha te quitan mucho estrés y está muy bien. Y aquí de hecho hay que usar una antorcha porque si no, pues puede pasar algo malo. Así que usamos antorcha y fuera, ¿vale? Aquí puedes usar la pala para obtener loot, ¿vale? Vamos a usarla, según tengamos que irnos ya mismo. Escudos. Me vienen bastante bien los escudos, pero qué tiro por los escudos. Ya que los cuadros también me vienen bastante bien. No me he hecho ninguna por ahora. Las pajas no son cristianas porque agradezca con tu cuerpo, dijo una vez un cura. Esto es 250, ¿no? Vale, pues me lo tiro. 250 de oro tampoco, vale.
Vamos para abajo. Soy el único que está hablando. Eso no es bueno realmente. Vamos a coger esto, más loot gratis. Más escudos. A ver, los escudos son muy necesarios. Pero ¿qué podría tirar a cambio de los escudos? ¿Un cuadro? Vamos a tirar un cuadro. Oh, creo que dejaré a Barfe como mi aconsejante de la vida. Así sigo siendo buenaco. A ver, que yo no soy... A ver, que no soy buena persona ni nada así, ni me considero una. Ya que bueno, que alguien sea bueno o malo es que depende de muchos factores. Por no decir que todo lo basas en la moralidad humana, que nadie puede probar que sea correcta al 100%. Entonces pues tú puedes creer que algo está mal por el simple hecho de que todo el mundo piensa que está mal, pero nadie sabe por qué está mal. No sé si me explico. Todo es muy complicado, ¿vale? Yo la forma que tengo de ver las cosas es que hagas lo que te guste, ¿vale? Que vayas acorde a tus pensamientos siempre y cuando no le hagas daño a otras personas. De ese modo pues todo el mundo puede ser feliz, a mi parecer, ¿vale? Pero claro, el mundo no piensa como yo. Y bueno, yo tampoco tengo la verdad absoluta. Es lo que yo creo, es lo que yo hago y poco más. Maravilloso. Fallar un golpe. Tú te vas a tomar por culo. Bueno, no, joder, puto gusano. ¿Cómo puede un gusano esquivar un golpe a un soldado entrenado? Un guerrero así, super mega entrenado. Ala, te esquiva el golpe un puto... ¿Cómo se llama esta mierda? Gusano agitado, ¿sabes? Genial, tío. El mensaje llegó por la... Llegó lagueado. Qué lástima, fue un buen mensaje. Ah, Dios mío, cada vez menos viewers. Un viewer, qué poquita gente. Se me hace muy raro, de verdad, que ahí ponga uno después de, bueno, de todo el recorrido que llevamos. Bueno, ahora hay dos. Pero no sé, sigue siendo muy pocos, la verdad. Espero que en un futuro, pues bueno, la cosa vaya en aumento, no, eso siempre. Pero bueno, ahora mismo es la estrategia máxima del gusanete. Los gusanos están rotísimos, tío. Así que mientras busque hacer lo que quiero sin lastimar a alguien, podré... Así que mientras busque hacer lo que quiero sin lastimar a nadie... A ver, a mi parecer, yo haría... Yo lo que hago es eso, yo busco hacer lo que quiero, del modo que quiero, siempre y cuando, pues eso, no joda a nadie más. No has hecho ningún host. Ah, porque Ron no sabrá. Pero ya te digo que hacer un host sin ningún... Sin tutar de ningún viewer no es que sea muy útil, pero bueno. Soy libre de hacerlo igualmente, me da igual. De hecho, creo que se puede configurar para que solo salga alerta de host si tiene X viewers, pero me la pela bastante. Es como los bits. Pero bueno. Vamos a ir a por este cabronazo primero. Me gustaría quedarme más tiempo, Borfe, pero ya empiezo a tener alucinaciones por la inanición. No, va a estar recito. Vale, Rentanar. Un placer haberte tenido por aquí este ratito. Buen apetito, compañero. Ay, Dios mío. Succión de sangre. ¡Ah, qué sueño! No sé por qué tengo tanto sueño. Suerte. Gracias. Ahí está. Bueno, gracias por el host, Roman. Tengo que cambiar la alerta. La alerta ya os digo que la cambiaré mañana seguramente hasta del stream de la noche. Pero ahora mismo me da bastante palo. Vamos a curar aquí. Ahí estamos, culo. Ya solo nos queda esto, que son unos mierdecicas secas. No sabía, soy noob en esto. Ah, no te preocupes, yo no te creas. ¿Sabes qué me hace gracia? Yo tampoco sé hacer un host, ¿eh? Ahora mismo no estoy muy interesado en hacer host ni tal. ¡Eh! ¿Qué haces pegándole a Grumo? ¿Qué hace, niño? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Eres gilipollas o qué hace? Qué mala persona pegándole al Grumo, tío. Es que tengo aquí acá adelante encendida y debe
en la mesa. Ya, pero a ver, Itsuki, tienes que hacer las tareas, son importantes. Tienes que aprobar y todas esas cosas, porque si no, no puedes hacer otras cosas importantes. Y en un futuro necesitas un trabajo para comer y no morirte de hambre. Pero bueno, cosas que pasan. Cogemos todo, no puedo cogerlo todo, ni de puta coña. Vamos a tirar las antorchas, a mi parecer. ¿O no? Como no lo tocan ni Juan. Hombre, Grumo es mi DPS. Voy a tirar esto, pero esto, hombre, esto lo puedo vender. Y aparte es un buen objeto de tanque. Te da muchísima vida, tío, este objetito de mierda. Y dos cuadros. ¿Merece la pena dos cuadros? Realmente no. Y realmente no sé dónde coño estará el varón, porque como me encuentro el varón de frente, que es el boss, me voy a cagar un poco en todo, pero bueno. Vamos, que no tira las palas. Y ojalá no encontrarme otra niebla de estas, porque voy a tener que abandonar mi antorcha. Aquí podemos usar la antorcha y te quita estrés. Pero he tirado la antorcha porque no soy muy listo. Mira, patrulla de la buena. Vale, vamos hacia abajo, que no hay nadie. No, pero gracioso es que los deberes son de particular para ver si se hacerlo. Me da pereza. Hombre, ya hacer las tareas siempre da mucha pereza. Vamos a usar aquí otra pala. Otros cuadros. No, vamos a tirarlos. Más comida, vale, me estoy quedando ya sin suministro. Pero bueno. Vale, pues tocará ir para arriba. Lo que me pregunto es si al abandonar la misión me pondrá estrés en los personajes, espero que no. ¿Sabéis qué me parece mal, tío? Que se manden tantas putas tareas a los estudiantes. Es que les mete una presión encima de la hostia. Yo cuando estaba en bachillerato era asqueroso la cantidad de putas tareas que te daban. Y eso que yo era de los que no las hacían, tipo, mejor dejaban ciertas cosas sin hacer y el día, vamos, antes de clase, las hacía en el recreo, vuelto a saber, es decir, que tenía más tiempo libre, entre comillas. Pero esa gente en bachillerato que está todo el día estudiando, de verdad, o sea, los admiro bastante porque tienen que tener una fuerza de voluntad para no pegarse un tiro, de verdad, es asqueroso tener que vivir así, ¿eh? Es un follo por delante de mate y otro de lengua, listo. I'm a genius. Este juego me recuerda al anime Damachi. Solo falta que te dejen ser familiar. Familia de Dios, es Damachi. ¡Oh, Damachi! Ese anime me vi ese anime y está muy guay, la verdad. Está muy, muy graciosete. ¡No! No tengo espacio en el inventario. Voy a tirar las llaves. Creo que aquí no hacen falta llaves apenas. Es que la cosa es que no sé si hay salas secretas, pero bueno. Para las salas secretas hace bastante falta las llaves. Aquí vamos a usar... Ya está esto con debilidad. Vamos a ir a tomar las botellas de sangre. ¿Qué haces? ¡Mierda! He usado la sangre aquí como ítem. Yo quería dársela a este. Me cago en Dios. ¡Qué putada, tío! Eso ha sido una cagada muy tocha. Que saquen la película. Ah, van a sacar una película de ese anime. Qué bien. No, yo no he visto ninguna continuación. Parece que lo dejarán de lado. Hay un anime, es decir, un anime de Damachi, que es como una temporada alternativa, o antes de que se conocieran la waifu que había y el personaje principal. Pero ya está, creo que no hay nada más. Hola, Jet. Bienvenido, señor. No, Barfe, no. No, no le han puesto la maldición. Perfecto. No, oh, putos mosquitos, de verdad, es que son asquerosos. No, a Barfemus no, le van a pegar la maldición. Ah, pues no. Ah. Se pegó una hostia a sí mismo. Because he can.
imagínate, y luego después de sonar y a la mierda. Eso lo decimos todos y luego no lo haces. Bueno, antes te lo quitas de encima, Itsuki, mejor, ya lo sabes. Te jodan, Paco. Vale, vamos a coger esto. Me voy a tomar toda la sangre. He mal usado una sangre, tío, pero bueno, vamos a seguir. Tienes que continuarla, dejarla y decir que el protagonista ganó al boss y todo feliz. Estaré bien, ya apenas recuerdo de la serie, la vi hace mucho tiempo. Voy a acabar encontrando al boss de cara, ya veréis. Vale, ¿qué habrá aquí? Vamos a ver. Vale. Vamos a las pequeñitas. Una cortesana. Vamos a ver si la matamos rápido, que no haga mucha cosa. No, la se ha puesto perdición a sí misma. Bueno, le han puesto lo de marcado a este, o sea que no está tan mal. Estamos hablando del tío del pelo blanco que una tía rubia le salva para que me... Sí. Sí, ese es el de lo que estamos hablando, Itsuki. Le ha puesto un buffo de protección de un montonazo, ¿eh? Ya se ha transformado en una guarrilla y mírala. Qué asco da este bicho. No es crítico para el healer. Bueno, está del todo mal. Hombre, ya que estoy... ¿Este cuánta protección tiene? Hombre, puedo pegarle a este. Pero claro, la que tiene la marca es esta. Le podría haber hecho un one shot si Barfi no hubiera fallado. ¿Cuánta resistencia de aturdimiento tienes? Tienes bastante. Menos puesta. No me digas que eso mete sangrado. Vaya. Ah, no mete sangrado, pero vaya debufo, chaval. Eso que es un debufo que dejas paralítico al personaje. Me cago en Dios. Bueno, 40% de daño, ¿sabes? Tiene muchísima evasión, tío. Ah, la tomas por culo. Vale, yo creo que ahí lo vamos a dejar, ¿eh? Porque tengo muchas cositas encima. Y mucho oro y tal. Mira, voy a entrar a esta sala de aquí. Vamos a dejarlo ahí, verás cómo me piden comer antes de entrar. Eso sería la caña. Eso sería una barfada. Menos mal. Perfecto, aquí lo vamos a dejar ya, ¿vale? Esta misión. Do not ruminate on this fleeting failure. Creo que caben muchos escudos. Que no está mal. Ahora me necesito cortarme la pena. También te hacía los deberes, lloraba y todo. Ahora me necesito cortarme la pena. Trasfondo de misión. Primero al abortador. Vale, un miniboss. Una misión de miniboss. Vamos a ver. Vamos a poner a Barfe uso. A beber. Bueno, aquí no vamos a beber. ¿Vas a meditar o qué? Ahí rezar. Perfecto. Es verdad que Barfe uso en este juego era religioso. Al contrario que en la vida real, pero bueno, vale. Yo soy un poquito que no creo en nada. Vale, esto fuera. ¿Y ahora? ¿Qué hay aquí? Una vestal con un nivel. Bueno, no me hace falta, la verdad, esta vestal. Men, ya después de que yo logres todo lo de estudio y la universidad, te aseguro que te sentirás liberado de todo. Sí. Luego te tocará trabajar, pero trabajar de lo que a ti te gusta. Que, hombre, dentro que cabe no debería ser tan coñazo como estudiar. Pero joder, es que un estudiante está... Es que una persona está... Si vivimos, yo qué sé, de media 60 y pico años, una persona está el 30% de su vida estudiando. Es una brutalidad, ¿vale? Es muchísimo tiempo estudiando.
Vale, bien, está esto aquí. Vale, mata a un orador espantoso. Vamos a ver qué bichitos tengo para de nivel 5. Tenemos a Dani, tenemos a Subaru. Subaru no se ha pasado, ¿verdad? Qué raro. Bueno, que es temprano allí, o sea que, bueno, también normal. Jed y Itsuki. Pero no sé yo si confío en estos y me gustaría mejorarles, pero es que no tengo oro, tío. Necesito misiones para sacar oro. ¡Oh! La sirena, ya puedo matar a la sirena. Yo creo que eres como yo, que si no lo ves, no lo crees. Bueno, y eso también es discutible porque tus ojos te engañan mucho, ¿vale? Ya que... hay muchísimos, por ejemplo, efectos visuales que te pueden engañar. Es muy fácil ser engañado por tu vista. Lleva días sin pasarse. No, ayer Subaru... Subaru estuvo... Ayer Subaru se pasó un rato. Yo qué sé, estará ocupado o algo, tampoco... ¿Sabes? Ya os digo, aquí os podéis pasar siempre que queráis. No es obligatorio, ni mucho menos. Pero vaya mierda si fuera obligatorio. Vamos a ver. Zoraz. Zoraz no, nivel 3. Joder, son todos de nivel 3. Esto es lo malo, tío. Que ahora cómo mato yo al boss si no tengo personajes de nivel bajo. Voy a ir así. Ah, esta mosquetera no tienes todo desbloqueado. Y esta tampoco. Y yo no estoy para gastar oro, ¿eh? Y Rentenark también está aquí. Anda, mira, Rentenark está aquí. Es el único personaje que tengo nivel bajo. Pero ir con este equipo por la sirena va a ser muy meh, ¿verdad? ¿Qué tipo de guerrero existe? No es verdad. Bueno, tenemos... A ver, hay un montón de personajes. Vamos a ver, personajes sin... Sin dueño, ¿no? Entre comillas. Mira, vamos a ver. Tenemos... Sin dueño. Esto de aquí ya tienen... Beware seleccionado. Pues mira, tenemos un rompeescudos para las misiones de infinitas. Tenemos un cazarrecompensas, un bufón, un leproso, una vestal, un ocultista. Tenemos una mosquetera y una vestal aquí también. Y eso es todo lo que tengo libre por si... Bueno, elige alguno y le pongo tu nombrecito. Y ahora a ver, de aquí, la abominación. Hombre, la abominación va a ser más útil contra la sirena a mi parecer. Y este lo voy a despedir por el simple hecho de que no tiene todo desbloqueado. Y a esta sí. La cosa es que si te viene un aprendiz aquí de nivel 1, tiene toda la habilidad desbloqueada gratis. O sea que le puedes poner como lo que tú quieras y ya te viene a nivel subido. Y también tiene las armas subidas y todo. Así que vamos a ir así. Pokémon, las cosas. Mosquetero, que era... bueno, mosquetero, más bien mosquetera, o sea, quiero decir, solo tiene un sexo, mosquetera, ¿sabes? Pero bueno, da igual. Roman, así, ala, eres mi mosquetera. Tengo otra mosquetera por ahí que es Zoraz, que mete unas hostias como panes, aquí estás, la puta. Y ahora vamos a cambiar a flagelante. Es que flagelante en la cala es muy malo porque tiene resistencia al sangrado. Pero bueno, voy a poner a la... Vestal, vamos a llamarnos a la bestia. No tienes para marcar, no hay nadie que pueda marcar en este equipo. Es que si no podéis marcar, eso es una mierda, pero muy tocha además. Y claro, yo no es que tenga demasiado oro ahora mismo. Esto va a salir bastante regular, ¿eh? Pero bueno. Vamos a gastar un poco de oro. Vale, vamos a ver. Trinkets. Vamos a quitarle todo a todo el mundo. Vale, vamos a ver. Tú tienes más daño. Y esto, que te da más crítico. Tú tienes curaciones. Tú tienes protección. Tú tienes más daño, más velocidad. Esto está nice. Y esto te da más virtud. Te voy a poner lo de la virtud. A lo mejor tenemos suerte y se vuelve virtuoso. Que eso es muy bueno. ¿Tú qué más tienes? Te voy a poner más vida. ¿Veis? Esto es el colgante que hemos sacado ahora mismo. Y tenemos un bicho con 45 de vida. Que es mucho. Esto es un puto hueso, ¿eh? Vamos a ir. Vale, vamos a ver. Vamos a echar bastante comida. Tampoco voy a echar muchas cosas porque no tengo una llave. Y
esta antorcha. No más. No tengo nadie maldito, espero que no se maldiga. Y ya está. ¿Cómo se defiende el Roman? La Roman, jeje, porque es una mosquetera. No, a mí me da igual, o sea. Pero te digo que no vas a hacer tantas cosas, entre comillas, porque esta sinergia de equipo es muy mala, ya que la mosquetera funciona muy bien con equipos que tengan la habilidad de marcar, ¿vale? Ocultistas, cazarrecompensas, maestros caninos, y ninguno de estos puede marcar, entonces te puedes ver un poco limitado por eso, pero bueno, no pasa nada. Tú puedes marcar, pero claro, pierdes un turno marcando. La cosa es que este solo se dedicará a disparar y hacer críticos. Pero bueno, da igual. Esto ni lo voy a tocar. Te digo, este equipo es muy malo. A mi parecer, vaya. Bueno, espero que den el pego. Bueno, y si empezamos con un ataque sorpresa ya ni te cuento, ¿sabes? Vale. Empezamos muy mal, pero bueno. Vale, desde aquí podemos aturdir. Es lo bueno que con este bicho podemos atacar desde lejos. Vamos a aturdir, yo creo que a este. El maestro de armas no tenía una habilidad para marcar. No estoy seguro ahora mismo. Creo que ahora que lo mencionas, sí tiene una habilidad. Pero se me ha olvidado. Es que el maestro de armas apenas lo he usado. No estoy seguro. Esto no señala. Esto tampoco señala. No, no tiene una habilidad para marcar. No, el hombre de armas no tiene. Esto se marca a sí mismo. O sea que no, no tiene. Para marcar al enemigo no. Para marcarse a sí mismo tiene una. Y aparte mete daño de estocada, que no está mal. Y ahora encima este... Vamos a empezar a... Vamos a bufarnos un poco. Vale, ahora. A ver, tú puedes echarle vómito encima. Si le haces 2 de daño, se muere. Ahí estamos. Este ya está muerto, eso es lo bueno. Este también está muerto. Y ahora tú vas a atacar. Vamos a intentar aturdir a este para que se le quite la defensa del último. Vale. Ya que si no, no podemos atacar de ningún modo. Vamos a marcar. A ver cómo se defiende de todas formas. Sí, ya. Hombre, puede hacerlo bastante bien. Si no, la sirena. Si la sirena pillase al healer. O a la bestia. Hombre, la bestia me gustaría que no. Pillase al hombre de armas. Estaría muy bien. Vamos a aturdir aquí. Y la mosquetera debería one-shotearle. Bueno, no es un one-shoteo, literal. Pero bueno, le debería matar. Ahí estamos. La mosquetera tiene mucho daño, ¿eh? El problema viene cuando... Vamos a... Esto... Marcaba... No, se marcaba a sí mismo, ¿veis? Y se pone la estocada y tal. La estocada es bastante buena, la verdad. Hombre, si la tienes, ponerlo con el bandolero. Mete mucho el bandolero. Y bueno, yo creo que voy a aprovechar, voy a seguir aturdiendo. Así no meto a este hombre en modo bestia y no le empiezo a meter estrés al resto del equipo. ¿Cómo de convencer al tío de este particular para hacer 2 folios? ¿Cómo? ¿What? Vale, lo malo es mosquetera, es que la primera posición no puede hacer absolutamente nada. Es un poco inútil, pero bueno, da igual. Vamos a curar. Yo qué sé, por hacer algo. De curo estrés. En vez de curar vida, curas estrés porque metes críticos. Toma por culo, la toma crítico. Esto de que las estocadas puedan salir críticos es la hostia, de verdad. Este debería estar prácticamente muerto ya. Se resiste al aturdimiento, bueno. Ya estaría. Hala. Nice. Le cuesta un poco a este equipo. Vale, ¿esto qué hacía? ¿Esto creo que era malo o bueno? Menos 25 de daño hasta acampar. Bueno, como este personaje no se dedica tanto a hacer daño, sino a bufar y tal, bueno, no me importa tanto. Oh, tremenda leche se comió ya, sí. Imagínate si todo estuviera bufado correctamente. Imagínate la mosquetera en su mejor esplendor, que ahora mismo este equipo, ya te digo, es bastante malo. Pues
Pues imagínate lo bien que puede funcionar. De hecho, la mosquetera bastante bien, es muy buen DPS. Obviamente, el primero en atacar va a ser el desgraciado de aquí adelante. Hemos transformado que esta pelea ya requiere un poquito de la bestia. Bueno, es eso, que metes a estrella al resto, pero bueno. No, tío, se ha quedado de vida. Vale, vamos a aturdir aquí, que no quiero que me meta más estrés, la verdad. Y ya bufar, lo que queda es bufar. Este tío mete mucho bufo. Nada, ha volado. Hombre, ya que estoy con este voy a matar. Nada, bufar no es tan útil. Vale. No, tenías que haberla matado. Ahí está. Ala. Bueno, lo podría haberlo dejado vivo para que no está al curarse, pero bueno, da igual. Vale, la sirena debería estar aquí. O aquí abajo. Hay un equipo full de estos bichos. Maravilloso. Así puedo cubrir a la mosquetera con la protección de este y hace de tanque. Cómo meter el Dishonored 2 con una satisfacción increíble. Dios mío, qué asco me da que vengan aquí al salón, de verdad, es que me da muchísimo asco tener a gente aquí, tío. Ah, Dios mío. Voy a tener... Me he puesto súper cachondo el señor de la máquina. No entiendo a qué te refieres, Itsuki. Ser muy complicado ya. La bestia mete muchísimo, tío. Pero claro, el problema es el estrés. Si tuviera un bufón en el equipo, y tal vez ese crítico a ti, que era el que menos necesitaba, bien hecho. No llega hasta atrás del todo. Quitamos los cadáveres. Y curamos. Dale. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Ya digo una cosa, sí. Alguna vez parece que suena como desanimado, ¿no? En el stream, como este momento de ahora mismo. No es que esté desanimado, es que seguramente haya alguien, algún familiar mío en el salón, y eso me da bastante cosa. Eso de verdad me pone bastante mal. Al punto que, claro, dejo de hablar y... por motivos evidentes. La gracia de verme ahí peleando es genial, siente como si en realidad pelearas por alguna razón. debería poner este en segunda posición para que pudiera usar habilidades que no fuesen la de la bestia. Esto está mal puesto. Muy buena curación. Lo peor de la bestia es esto, que mete muchísimo estrés al resto del equipo, pero por lo general... cuestión. Vamos a bufar. Joder, en disco, Dishonored, vale. ¿Recuerdas los 6 folios? Pues he convencido al de particular para que sean 2.
solo y los he hecho y me he metido en el juego del equipo, es increíble. Pero ¿quién es el particular? Es que no sé a qué te refieres con particular exactamente. ¿Sabes? Guardia. Vale, eso me da un poquito igual. Si hago el ataque aquí voy a acabar atacando a los dos. O sea que no me da bastante igual tu protección. Estoy tocando la vida es la hostia. Antes como la vida es una mierda y ahora es la hostia, hombre. Suele pasar cuando te pasan cosas buenas, ¿sabes? Por cierto, dato curioso, ¿sabíais que los seres humanos nos centramos más en los hechos negativos que en los positivos? Lo digo por si alguno no lo sabía. Es decir, cuando digáis la típica frase de tú antes molaba, replantéate si molaba tanto. Porque también tendemos a mitificar, es decir, lo que pasó, a lo mejor te pasó algo que estuvo bien, no estuvo del todo mal. Y tendemos a recordarlo como si hubiera sido la leche, y no es así. Él me odia y ama su vida. Pero eso es como todo el mundo, ya te digo. Yo cuando acabo los streams por la noche, acabo tipo, pues qué pocas ganas tengo de streamear, no sé qué. Odio la vida, yo no quiero volver a hacer streams en mi vida. Y cuando me levanto al día siguiente, como vale, quiero hacer streams, ¿sabes? O sea, es muy raro todo. ¿Qué te has perdido? No gran cosa, Grumo. Has estado ahí, has salido una misión, pero no has hecho la gran cosa. Que no has hecho la gran cosa es que tampoco el equipo no ha llegado demasiado lejos, no es que tú lo has hecho mal individualmente hablando, ¿vale? No lo tomes a mal, jeje. Vamos a ocupar más. Ah, la buen crítico. Nice. Quiero una llave, vamos a poder usar la llave. Nice. Vamos a acampar aquí, yo creo. Aquí no sé qué habría que usar, así que mejor no toco nada. Yo siempre busco lo bueno cuando hablo, pero siempre que pienso que haré, pienso en lo peor, en contrariedad. No te creas, ¿eh? Eso se llama ser pesimista. Y no es tan malo. Esa letra de misión es mi monitor. Esa letra de misión. Vale, otra vez se me ha olvidado poner a este personaje delante. Y no quiero meter mucho más estrés ahora mismo, así que vamos a movernos. Por supuesto, esta va a empezar a meter estrés porque... ¡Oh, la señorita del estrés! ¡Qué graciosa soy! A la aturdida. No lo entendió, no. La verdad es que no, pero bueno. ¿Tanto se ha notado? Vale. Ah, tajo marino. Este le puedo vomitar encima, la mato ya directamente. Masterfully executed. He disfrutado de mi miserable vida jugando, vale, Itchy. Bye. Y lo esquiva. Lo esquiva casco de personaje este de aquí, tío, de verdad. Anda, vete a tomar por saco. Que cuando golpes digas 8 días. A ver, es que eso debería ser un timing bastante bueno. Y tener bastante suerte con el crítico, pero bueno, se podría intentar. Vale, vamos a cogerlo todo. A ver, esto estaría bien llevarse. Vamos a tirar esto.
Epa, ¿qué ha pasado? Hola, miau. Estamos aquí en Darkest Dungeon. Vaya, no pete. Qué bien. No llega hasta de atrás. Pero bueno. Vale, de nuevo estaba mi hermano aquí en el salón. No sé si os habéis dado cuenta, el cambio se nota. El cambio de cuando entra alguien a cuando no hay nadie. ¿Vosotros creéis que se nota, verdad? No soy el único. Porque a mí me da bastante coraje, de verdad. Es que es lo que va mejor ahora mismo de los streams. A mí me da igual que no me vea gente. A mí me da igual que no haya nadie en el chat. A mí me da igual, todo. Que no haya nadie aquí cuando lo estoy haciendo, ¿vale? De verdad, que no. O sea, simplemente no. Y menos de mi familia. De mi familia no quiero a nadie cerca, de verdad. No, tío, se queda nada, uno de vida. Y no le cubra sombra al cerdo este. Mm. 20 de destreza, dos por culo. Se ha quedado uno de vida. También. Cabrón, no esquives. Ese ya está muerto. Suena como si lo odiaras cuando no es así, no. A ver, no es que los odie, es que me da bastante asco tener gente cerca cuando estoy haciendo este tipo de cosas. Temas de familia. Es que no es que sea vergüenza. Bueno, sí, sería vergüenza, ¿no? Más bien. Me da mucha cosa tenerles cerca y que me escuchen. Es raro, ¿vale? Bastante contradictorio, ¿no? Hacer un stream para desconocidos que no conoces de nada, que seguramente no conozcas en tu vida, que no te pase nada y venga tu familia y es como... Pero bueno. Y es por eso que quiero tener el ordenador en mi puñetero cuarto, ¿vale? Perdonad la palabra, pero es que me cabrea bastante, ¿vale? Es de los asuntos que más me cabrean ahora mismo. No me cabrea perder en un juego, no me cabrea... yo qué sé, suspender en la vida real. Bueno, suspender es mi culpa si suspendo, ¿no? No me importan muchas cosas, pero de verdad, no tener ordenador en mi cuarto me da muchísimo coraje. Uno que... Que realmente no es mi ordenador, ¿vale? Es un ordenador que mi padre compró hace muchos años, pero es que el único que lo usa soy yo, así que prácticamente es mío. ¿Qué coño se importa poner ordenador en el puñetero cuarto? Y no fue hasta hace 2 años, creo, o uno y pico, que no me dieron la contraseña, ¿vale? O sea, todo este tiempo siempre tenía que pedir a mi padre que lo encendiera porque si no, no podía usar el ordenador, ¿vale? Es que de verdad, no lo entiendo. Nada más que por fin tengo la contraseña y puedo encenderlo cuando a mí me sale de los huevos, ¿vale? No sé. Bueno, al fin y al cabo no dejo ser un niñato, ¿verdad? Es lo que tiene. Pero igualmente, me da coraje, ¿vale? Ya sé que estoy repitiendo mucho, que parece que estoy empezando a echar bilis por la boca, pero... Joder, dejadme quejarme, por una vez que me quejo. No me gusta quejarme, yo siempre soy muy... ¿Cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra? ¿Conformista? ¿Es con quien se conforma con las cosas? Que, bueno, que dice, bueno, vale, las cosas son así, no me voy a quejar, voy a joderme y ya está. Pero, joder, me molesta bastante. Bueno, y aquí estamos pegando una paliza a este pobre pulpo, que no da para más el hombre. ¿Y por qué no lo llevas tú? No te dejan... Que sí, podría llevarlo yo, obviamente, pero... Como mi padre no quiere, de hecho ya se lo he pedido muchas veces, ellos han pasado, no han dicho que no, que porque no es mío. Y es como, bueno, mi hermano tiene una televisión en su cuarto, tiene la Play 4 en su cuarto, la Play no es suya. Y es como, bueno, pero es que tú no la usas. Y yo, vale, lo mismo pasa al ordenador, ¿no? Quiero decir, el ordenador no es mío, pero ¿quién lo usa más aparte de mí? Nadie, vale, ya lo digo yo, nadie. Y yo en mi cuarto no tengo una tele, no tengo una Play, vale. Y me da coraje que yo no quiero una tele ni una Play. No, yo quiero el ordenador. Joder, si lo estoy usando ya, dejadme tenerlo en el puñetero cuarto. ¿Qué tanto os cuesta? Joder, ¿cuántas palas tengo? Voy a llevarme esto. Prefiero llevarme escudos a tener 400 más de oro. Y un cuadro, te lo puedes meter por el culito. Y voy a acampar ya. A spark without kindling. It's a goal without hope.
Entonces espero que, bueno, que en un futuro no demasiado lejano pueda llevar ordenador a mi cuarto. Y ya con ordenador a mi cuarto ya puedo arreglar mi cuarto, que por cierto es otra cosa, mi cuarto está en la mierda, mi cuarto hay de todo menos cosas mías hay. Ahí es donde se plancha, allí es donde se guarda la secadora, donde se guarda el árbol de Navidad, el armario de los productos de limpieza, un montón de libros de mi madre, los juegos de mesa cuando éramos pequeños, la ropa de todo el mundo, bueno, de todo el mundo no, de mi hermano y mía. Ya me diréis vosotros, ¿vale? Pero bueno. Oh, esto es muy bueno. Esto también es muy bueno para bufar a ti. Todos los compañeros, solo el héroe aumenta el esfuerzo en 20 y el resto... Esto está muy bien. Pero claro, yo quiero evitar a, emboscadas. Invitar emboscadas nocturnas... Es que invitar emboscadas nocturnas es muy caro. Y realmente no me proporciona tanto beneficio, así que... Así. Y a ti, pues, yo que sé, a ti mismo, a la fuera. Con un poco de suerte, que no hemos tenido esa suerte, pues emboscada. Pero bueno, no es demasiado complicada, ¿no? Lo malo es que se han puesto delante, pero bueno, puedo protegerle con el hombre de armas. Bueno, a ver qué estáis diciendo, ¿vale? Lo malo de esta es que cuando mueva para atrás, que lo mueve está para adelante y esta también la quiero tener atrás, pero bueno. A ver. Tío, ¿cómo te sentís? Yo como pienso hacer stream, siempre pienso tener toda una zona para poder empezar con lo del que planeo. Un cuarto, claro. A mí también me gustaría tener un cuarto para esas cosas, pero claro, no puedo. Porque mi cuarto está en la puta mierda. En mi cuarto no hay ni un póster, pero es que no hay nada tipo de decoración mía. No, no hay nada. De verdad, lo único que tengo son unas figuras de One Piece que las estoy guardando en cajas porque no tengo sitio donde ponerlas. Es que no tengo sitio. No tengo celu, pero mis hermanos tuvieron como tres cada uno y a mí no me dieron ni uno. Se lo reponían cuando se rompían, se lo robaban y nunca pensaban que yo no tengo. Pues sí, básicamente sí. Aunque mi caso no está heavy, la verdad tampoco voy a ir de victimista porque no es ni mucho menos el caso. Pero sí que me da coraje, ¿vale? Porque yo sí tengo móvil. Que mi móvil es un poquito bastante mierda, pero joder, yo no quiero otro móvil. Yo voy bien. Mi móvil es para usar el WhatsApp, para poder usar, yo qué sé, YouTube en mi cuarto, en otro sitio. Poco más, no, yo no quiero un móvil para nada más. Y bueno, eso que me gustaría tener un cuarto para poder streamear, me gustaría tener webcam y tal, pero claro, no puedo, ¿vale? Porque con una webcam, pues hombre, la calidad de los streaming aumentaría bastante, ¿no? Se hace todo como más personal, pero ahora mismo es imposible, ¿vale? Ya lo digo, no lo hago porque no quiera, sino porque no puedo. Bueno, que a este no lo podemos dar de ningún modo, ¿sabéis? Como está la posición puesta ahora mismo. Tendría que mover a este para adelante, al hombre de armas, y pegarle mazazo. Vamos a hacer eso, de hecho. Este vamos a aprovechar, vamos a quitarle el estrés. Vamos a curar. Yo no tengo PC ni consola, casi todo es de mi tío y lo uso yo. Exactamente yo igual, ¿eh? Y yo el poco dinero que consigo, pues me lo suelo gastar en juegos, la verdad, sí, porque es lo único que uso. Debería empezar a pensar en ahorrar. Mira, te lo juro, estoy por ahorrar. Comprarme un PC tocho para mí y decir, este ordenador tampoco lo puedo poner en mi cuarto, este ordenador es mío, ¿verdad? A ver qué pasa. Pero claro, ahora mismo que tengo 100 y pico euros ahorrados. Que no me gustaría gastar muchos más en tema de juegos. Y claro, Twitch. Ya digo, no estoy en Twitch por el dinero ahora mismo, ni mucho menos dinero. No necesito para poder completar el curso como yo quiero. No tengo que pagarme los estudios, por suerte, y tal. Pero sí que me gustaría tener dinero pues, para ciertas cosas personales. No tener que pedirse a mis padres porque no es plan de ser ahí una sanguijuela chupándoles dinero, ¿vale? Y no quiero ser eso. Entonces eso, Twitch, todo el dinero de Twitch seguramente sería para cosas de Twitch. Inversión, ¿no? Que se llama, decir, si yo con Twitch gano, yo que sé, 50 euros, pues 50 euros sería para comprarse juegos para streamear, comprarse equipo para streamear, ¿sabéis? Porque ahora mismo no es que haga gran cosa más, comprarme mejores piezas de ordenador, comprarme un ordenador mejor, ya iremos viendo. No, ya te digo que no creo
que llegue al punto en el que Twitch me vaya a dar mucho dinero, porque ahora mismo en todo lo que llevo llevaré, ¿cuánto? 20 euros ganados, que sí, son 20 euros, está muy bien. Pero sigue siendo poco, ¿vale? Y ojo, no me estoy quejando, ni mucho menos, ¿vale? Que nadie lo interprete de ese modo, porque no, no es así. Pasa que me gusta ser transparente, decir las cosas como son. Vamos, ya os digo, como Alex el Capo puede decir, mira, estoy haciendo esto por dinero, y ya está, y se lo dice a los seguidores y de puta madre todo. A mí me gustaría tener ese tipo de comunidades, que yo diga cosas y ser lo suficiente maduro, no como esos niños que le dice, bueno, estoy haciendo esto por dinero, está patrocinado, y los niños ahí, ¡ay, un vendido! ¡Está ganando dinero de hacer un vídeo! ¿Sabéis? Porque lo has ahí, y esa gente me da bastante puto coraje. Yo pido dinero que me gano por cosas en que ayudo a mis padres y así voy reuniendo, sí. Yo lo que pasa es que podría hacer eso, pero es que tampoco, ¿vale? No, no quiero, no sé. I don't know. Pero lo que sí es mío es el iPhone 6 y un control de Bluetooth para el Fortnite. Yo, mío como tal... Hombre, si incluye las cosas de cumpleaños, pues hombre. Juegos... El ratón este que tengo, que fue de navidades... Pero por dinero propio, cosas así tochas, no tengo gran cosa. Yo digo, quizás comprarme un PC bueno para el futuro, que me va a hacer falta un PC bueno. Tanto para streamear como para lo que quiero hacer, porque yo estoy estudiando animación y a la hora de renderizar cosas toma una cantidad de tiempo brutal. Y tengo que mover cosas que requieren una potencia gráfica muy grande, ¿vale? Entonces, ahora mismo, claro, no me hace falta tanto, pero bueno, de hecho este ordenador voy a tener que formatearlo ya mismo para poder mover los juegos bien, para poder mover el software bien. Porque ahora mismo me va fatal el Blender, ¿sabéis? Pero bueno, da igual, estoy bastante bien ahora mismo. Y aparte de eso, hago los streams porque, coño, me gusta hacerlos, no hay mucho más. Y que si gano dinero mientras lo hago, pues vale, pues mira, pues perfecto. Y ya de paso, ya que estoy con esto de Twitch, pues quiero hacerlo bien. Por eso todos los días voy mirando cositas para mejorar los streams, voy mirando vídeos, tutoriales, formas de poder hacer alertas mejores. Las alertas quiero hacer que sean personalizadas, pero eso requiere un trabajo brutal. Yo ahora mismo no sé hacerlo correctamente, ¿sabéis? Y claro, cosas de la vida, ojo. Yo tengo 3 GB de RAM y con eso me conformo. El mío ahora mismo, este que creo que son... Este ordenador tiene o bien 8, tiene 12 GB. Te digo, este ordenador en su día costó una pasta, ¿eh? Un ordenador bastante bueno, incluso a día de hoy. Pero para streamear necesitas un ordenador. Si quieres streamear juegos tipo... con una gran calidad gráfica, ¿no? Y que se vean bien. Necesitas ordenadores que sean más que buenos, que sean pepinacos, ¿vale? Y ya no, yo no tengo para eso, ni quiero decirle a mi padre, un ordenador de 1000 pico euros. No, porque no es plan, ¿vale? Vale, aquí está la sirena, ¿eh? A ver qué tal se nos da. Ahí está la sirena, ¿cuál es la peculiaridad de la sirena? Básicamente, que puede llevarse a un aliado tuyo a su lado, a combatir a su lado. Vale, entonces esto es un problema. A ver si la puedo aturdir. Si la pudiera aturdir, muy bien. Pierde un turno, que tiene 2 turnos por ronda. Vamos a aprovechar, vamos a bufar. Vale, se ha llevado a Healer, ¿eh? Eso es muy positivo porque encima se puede resistir. Hombre, me hubiera gustado que te hubiera llevado, la verdad, pero bueno. Si se hubiera llevado a la Healer, no hubiera tenido potencia para irnos atacando. Y eso está bien. Mientras que no se lleve a la mosquetera. La mosquetera es la que tiene el daño, ¿eh? Bueno, obviamente vas a transformar a la bestia, va a empezar a hacer pupa. Vale. Vamos a empezar a hacerle daño. A ver, ¿cuánta probabilidad de aturdir tienes? Muy poquita probabilidad de aturdir, la verdad. Así que yo creo que lo más coherente va a ser hacerle daño directamente. Si se va la bestia, me va a hacer una putadilla, pero bueno, ya se lleva la bestia, vale. No pasa nada dentro de lo que cabe. Tú vas a seguir atacando ahí, vale. Roman, llegó tu... Hombre, me hubiese gustado que hubieras hecho un crítico. Si hubieras hecho un crítico, hubieras hecho mucho daño, porque tenías 45%. Bueno, mira, se ha transformado. Vale, bien, ¿qué vas a aturdir? Se está curando. Buena, bravo. La cosa es que cuando pase un tiempo, este tío volverá con nosotros, así que eso está muy bien. O sea, tú cúrate.
No nos ataques ni nada por el estilo. Vale, vamos a seguir bufando. Marea alta, eso creo que invoca un bichito, sí. No, no me importa mucho. Lo malo es eso, ¿ves? Que cuando... Que si la marca se le quita, pierde muchísimo. Pero bueno. Vale, obviamente vamos a ir uno para adelante solo, ¿eh? Bueno. Ahora se va a llevar a otra persona. No, al DPS no, tío. Lo bueno es que no tiene tanto daño. No tiene tanto daño, la verdad. Bueno, este a lo mejor sí le puede reventar un poco, pero bueno. Lo malo es que así perdemos muchísimo daño. Le matamos más lento, pero ya te digo, no es tan grave. Vamos a seguir. Voy a proteger al healer. No quiero que le pegue una hostia a Roman. La verdad. A ver, tú tienes resistencia. A ver, tú tienes que resistencia. Tienes resistencia al veneno, no mucha. Así que te voy a meter veneno así un rato. Devorar, eso no es gran cosa. Un pequeño sangrado, no. No. Nah. Tiene muy poquito ataque, la verdad. Puede invocar, atacar con esto y ya está. Y llevarse a uno de tu aliado. Su punto fuerte es llevarse a un aliado tuyo. Por lo demás, este personaje tampoco... No es la gran cosa la sirena. Y si encima, si solo está señalando, pues pierde mucho potencial. Le voy a volver con nosotros ya. Ahí está. Ya te digo, Roman, lo suyo con la mosquetera es eso, llevar un equipo que pueda señalar, es decir, que tenga más personajes para señalar. Y así tú no tienes que gastar tu turno en señalar, ¿vale? Que eso es un poco pérdida de tiempo, ¿vale? Pero bueno. Tú vas a seguir curando. ¿A quién te vas a llevar ahora? Healer. Mira, healer no me importa. Ah, claro, al hombre de armas. Bueno, lo problema del hombre de armas es que... Vamos a hacerle daño a ella ya, sin marcar. Es que puede proteger a la sirena... Y te vas a ir para atrás, obviamente. Que vas a hacer eso, ¿verdad? O vas a bufar. Mando, vale, vas a bufar, bien. Prefiero que bufe a que la proteja. Vamos a transformarnos. Hostia, que solo tiene un uso por... Ah, solo tiene un uso por batalla. Me cago en la puta, tío. Ya no puedo transformarlo más en bestia. Qué cabrón, tío. No me acordaba de que tenía solo un uso, pero bueno, tampoco es tan problema. Solo va a retrasar lo inevitable. De hecho, podría haberla aturdido. Pero bueno, ahora mismo no me importa mucho. También tienes ataque para meter estrés. Retribución, hostia. Bueno, no es la gran cosa. Poco a poco se irá muriendo, o sea que... Este solo puede curarse, ¿sabes? Si se llevase a la bestia, mejor, ¿sabéis? Nah, ya está muertísima. Ahora. Muy facilita el boss, la verdad. Me lo voy a llevar todo. Vamos a irnos ya, ¿vale? Ha probado. No ha estado mal. Dominación. Eso está muy bien, ¿eh? Esto reduce bastante el problema que le veo yo a la bestia, que es que le hace bastante daño de esfuerzo al equipo. Le mete muchísimo estrés. Ya está, no me digas más. Vale, pues ya estaría. Perfecto. Ahora vamos a meter a toda esta gente a descansar. Anda, tenía el objeto este de mosquetera super tocho. No me había fijado. Bueno, da igual, tampoco es para tanto. Nada, no es para tanto. No hubiera supuesto una gran diferencia en esta pelea, la verdad. Vale, Roma a descansar un poco. Tú a descansar también.
Y el hombre de armas también me acaba bastante jodido. Solo la flagelación, ¿no? Y le gusta que le den a Dragon. Vale, vamos a ir a la siguiente misión. Mira, esto no está mal. Esto me da un accesorio para el cazarrecompensas, que es la hostia, ¿vale? Lo que podemos seguir en esta misión, es decir, ir a por el conde este, el varón. Y yo creo que me voy a llevar a Sora. ¿O quién me había llevado? No me acuerdo. Me lleva a Toffer. Y la arbalestera, ¿verdad? A Grumo, me lleva a Grumo. Vamos a llevarnos a Zorath ahora. ¿Y qué más me ha llevado? De nivel 2. Creo que me ha llevado a alguien maldito. Camarada Zuka, puede ser. Pero es que no quiero llevarme mucha sangre, porque apenas tengo no tengo tanta sangre, la verdad. Vamos a ir, venga. Vamos a consumir otra invitación. Tenemos bastantes invitaciones, así que no importa. Vale, ¿cómo estás? Estás con ansia. Vamos a llevarnos 2. Tanta comida no sé yo si me va a hacer falta, así que 4, vamos a empezar a ahorrar un poquito, vamos a llevarnos 3 palas, 6 antorchas y uno de estos, y yo creo que así vamos bien. Venga, deberíamos dejar, deberíamos aparecer exactamente en el mismo punto donde habíamos dejado esto, ¿vale? Ahí estamos, lo hemos dejado justo aquí, vale. Pero ten en cuenta, esta misión es súper larga, así que eso mola que haya como un checkpoint. No os he puesto accesorios, la puta madre, sabía que se me olvidaba algo. Bueno, no pasa nada. No gasta tanto dinero en suministros, que es realmente lo que gasta. Pero bueno, me sigue pareciendo una putada no haberme traído los... Se me olvidan los accesorios, tío. Vale, vamos a aturdirte a ti. Comparfe debería ser capaz de señalar a este. Y ahora Sora debería pegarle una hostia bien bonita. Ahí estamos. La ha matado justo, ¿eh? ¡Au! Vale, ya está. Deberías morirte. Ahí, nice. Ya tú vas a curar. Lo malo es eso, que sin objetos de curación no curas tanto. Pero bueno, podrías llegar a curar hasta 6 puntos más o 3. No me jodas, puto mosquito de mierda, tío. Ah, los mosquitos. Casco de bichos, de verdad, son asquerosos. Algún día le daré. Mortality clarified in a single strike. Bien hecho, eso aturde. Ahora me acabo de enterar de que el gemido es aturde, ¿sabes? No, no vas a por el healer. Ala. Chuparla. Maintain the offensive. Vamos a aturdir, lo vamos a curar. Vamos a curar, ¿vale? Aprovechamos y curamos. Y ahora Barfe le pone la señal al tío este. Y Jed va a quitar los cadáveres de en medio. Al menos uno, con quitar uno me sirve. Súper molesto los mosquitos, tanto. Sí, tanto esas como los reales, la verdad. Todos son bastante molestos. Pero del juego incluso más, ¿sabes? Son más tocapelotas todavía. Hostia, qué putada no haberme traído trinkets.
Lo malo de ahora es que este tío está en primera posición y la mosquetera ahí no llega. Oh, ¿en serio me esquivas, tío? Así que nada, tocará curar. Y ya está. Lo dejamos a Jed que le pegue unas hostias. Joder, un crítico. Sobre todo por la noche. Bueno, por el día también tocan los huevos a veces, los mosquitos, No te quedas uno de vida. No te quedas uno de vida, tío. No lo has esquivado, Jet. Muy bien esquivado. Esto sería mucho más fácil con los trinkets, de verdad, ¿eh? Los trinkets parece que no, pero hacen mucho. ¿Vale? Muchísimo. Vamos a hacer lo que podamos sin trinkets. Llave de la ira roja. Hay que conseguir las llaves porque, si no recuerdo mal, por aquí, por el centro, aquí había unas puertas de colores. Y necesitaban las llaves, ¿vale? Creo que eran tres llaves para llegar hasta el varón. Creo, ¿eh? No estoy seguro, la verdad. De si era así. Esta, si le das un potecito de sangre, te da algo. Pero claro, los potecitos de sangre, a mi parecer, son bastante valiosos como para dárselos al bichito ese. Vale, por aquí no hay nada. Vale, ahora hay que volver. Y ir para arriba. Creo que eran dos puertas. Vale, con dos puertas y ya podías acceder a donde estaba el varón. Así que si llegamos a abrir las dos puertas con este grupo, estaría muy bien. Y el siguiente grupo que venga sería ya el encargado de matar al varón. Obviamente ese grupo vendría con trinket. Vale. Obviamente vas a coger esto. Vamos a aprovechar, vamos a llevarnos todo el loot que podamos. ¡Oh, bandolero solo! ¡Hostia puta, tú! Esto está muy bien, ¿eh? Sobre todo el 45% de virtud. Eso te lo dan cuando haces un set. Cuando haces dos trinkets que sean... que se hagan un conjunto entre sí, te dan la bonificación de abajo. Como 45% de virtud es una pasada. Vaya. Bueno, tómate sangre, a ver, tranquilízate. Vale. Ya está, no me digas más. Vale, supongo que por aquí... por aquí estará la puerta. Un necrófago esclavizador, bien hecho. Vale. Vamos a aturdir, no quiero que este tío tenga turno, la verdad, porque mete mucho. Vale. Puedo gusanos, tío. Con el aturdimiento así, tú pegas gratis, ¿sabes? Al aturdido. Porque el juego así lo quiere. Vale. Executed with impunity. Vale. Espero que no llegue a tener turno. Va a conseguir turno, ¿verdad? Y obviamente va por el healer. A todas por culo. Bueno, le vuelve a aturdir. Eso hubiera sido una putadilla, pero bueno. No, Zoraz aturdida. Ah, pues no. Jejeje. Estaba por culo, anda. A la mierda. Vale. These nightmarish creatures can be felt, they can be beaten. ¡Hostia! ¡Hostia! No me acordaba que aquí había un cocodrilo. ¡Hostia! Estamos muy muertos, ¿eh? No, no tenemos por qué estar muertos. Podemos irnos, pero... si veo que las cosas se complican mucho, me voy y ya está.
Pero no damos trinkets. Well struck. Vale. Malo es que no llegas tan lejos, tío. Y esto es imposible, imposible, imposible matar a las espadañas estas. Me pregunto si las matas, ¿qué podría pasar? Hay un cofre aquí con una señal. Está afilado. Vale, ataca a Jet. Nada más que ataca a Jet. Esto va a ser imposible, ya te digo yo, que esto va a ser muy imposible. Más sin trinket, ¿sabes? Nah, vamos a ir, no sé, esto es imposible. This skirmish may be lost, but the battle may yet be won. Refractado, lol. Vale. Joder, qué camino más largo, ¿no? Mirad, aquí hay una sala sellada. Vamos a echar un vistazo. Quiero echar un vistazo antes de irme. Bueno, supongo que esto es para usar la llave, creo, la llave de la ira. No, coño, vamos a irnos ya. Espérate, vamos a irnos en esta sala. Es que venir sin trinkets es un suicidio, tío, te lo juro, los trinkets son demasiado importantes. Ignorance of your enemy and of yourself. Vaya mierda. Joder, me toca espíritu vampírico, ¿sabes? Me toca todo lo malo a mí, tío. Una gratuita de armadura, eso está muy bien. Vamos a ponerle a alguien que, bueno, que sea caro. Por ejemplo, a ti mismo. Ala. Gratis. Vamos a dar al resto de descansar. ¿Verdad que Barfemuso solo se relacionaba? Por Dios, ¿son todos religiosos o qué? Me cago en Dios, son todos religiosos. Vale. 1000 cada uno, ¿sabes? Y claro, Barfe ahora no se puede quitar el estrés porque está el puñetero señores ahí. Me parece demasiado caro. Necesito 10. 10 y una. Ahora. A little hope. Nah, necesito demasiadas para... Marfe, no te puedes quitar el estrés de otro modo. Es que me cago en Dios, mira, Dios, solo rezará. Es que de todos los sitios disponibles tenía que ser justo aquí, que necesitaba dos sitios. Y Jesús Cristo también está súper tocado, tío, ¿por qué no? Madre mía. Hombre, si pongo esto así... El problema es que te vas a contagiar tú ya de la maldición y no me hace mucha gracia. Vamos a dejar a Jesus ahí sin nada. Y Soraz, hombre, Soraz también debería ponerla. Y bueno, ahora mismo tampoco tengo mucho más. Vale, vamos a hacer una misión para farmear algo. Vale. Mosquetera, excepcional. Movimiento de daño se ocupa posición 4. Esto no está mal, ¿eh? Está bien, yo ya estoy maldito. Bien hecho. Esto para mosqueteras. Y 12 papeles. Los papeles son muy importantes. 11.000 de oro. Pero claro, necesito un esquipo. Un esquipo, ¿sabes? Un esquipo. Un esquipo bastante bueno. Cámara de azúcar, yo creo que va a ir sí o sí. O sea, bueno, se iba al fin. A Sir Tychus para poder conseguir más oro. Y a Tiny, pero así no tendría healer. O sea, bueno, a Dani. Creo que Tiny va a ser una buena opción. A ver, esta vez no voy a cometer el mismo error. Vamos a llevar cosas para curar y tal. Porque es que si no va a ser esto muy, muy mal. Va a salir todo muy mal.
Te vas a poner esto de la protección. Te vas a poner esto del damage. Esto te da más, más vida. A ver qué más te puedo poner a vosotros. Virtud, más porcentajes. No estaría del todo mal. Voy a poner esto para que te hagan más daño incluso. Esto a ti va para más vida. Y a ti, pues yo qué sé. No voy a hacer daño por esfuerzo. Bueno, a ti te voy a dejar un hueco libre y ya está. Vale, aquí vamos a llevarnos bastante comida. Vamos a llevarnos todo lo que podamos. 4 balas, yo creo que va a ser lo mínimo. 2 llaves. 2 antorchas así. Y 4 de sangre. Venga, a ver cuánto sacamos de dinero. Vale. Me gustaría completar la misión, la verdad. No creo que sea demasiado complicada, pero bueno. A ver qué tal, a ver qué se puede hacer. To prosecute our war against the swine, we must first scout their squalid homes. Especialmente cuando acabemos esta misión se acabe ya el stream, ¿vale? Que hayamos ya esto antes de que se me mueran por algún casual. Ahí está. Y lo que decía, que seguramente después de este stream pues ya se acabe, porque llevamos ya 1 hora y 40. Vale. Y después por la noche tenemos Resident Evil. Espero que por la noche sepas más gente, la verdad. Que ahora mismo solo estás tú, Jet. Estás tú solito. Tengo que sacar dinero como donde sea. Vale. Porque estamos muy secos de dinero, ¿eh? Ya empezamos comiendo tan temprano. Curious is the trap maker's art. ¿Cómo el qué? ¿Qué pasa? His efficacy unwitnessed by his own eyes. ¿Qué? ¿Por qué hacen el qué? A ver, ten en cuenta que la gente tiene que... Puede estar ocupada, ¿sabes, Jet? Y es normal que no se pasen por el stream si están ocupados. O sea, que no se preocupe. No, quiere decir que no seas tan hater, ¿vale? Y justo llega Sarayuki. ¡Hombre, hola, Sarayuki! Me encanta el Fortnite. No, todo el día no puedes jugar el Fortnite porque tienes que dormir. Dormir está bien. Vale, vamos a ver. Este le podemos hacer un one shot. 8 a 14. Prefiero matar a este. ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo, tomatito? Y sí, ya sé, Jet, que el canal de Discord, el servidor de Discord, tiene 50 personas, pero no todas se pasan. Si todas se pasasen todos los días, que es imposible. O con que se pasase un 25%. 25% de 50 aproximadamente es 15 o por ahí. Más o menos. Hombre. Pero vamos, ya te digo, es complicado que se pase. Tengo que dormir. Tienes que dormir, Sarayuki. Pues ponte a dormir. No te pongas aquí a ver esto. A ver, que si quieres verlo tampoco te lo voy a impedir. De hecho, te lo agradezco. Pero duerme, ¿vale? Un poco molesto. ¿Por qué iba a ser molesto? Quiero decir... Si la gente no puede pasarse, no quiere, no están obligados a hacerlo, ¿vale? Y no me quejo. Es decir, al fin y al cabo, los streams dependen, son bastante aleatorios. A veces puedes tener 25 personas, como tuvimos el otro día. Que te digo, no sé cómo llegamos a 25 personas. Otros días puedes tener literalmente a nadie viéndote durante horas. Y bueno, la cosa va así. Vamos a bufar. Este hay bastante posibilidad de matarle. Pero desgraciadamente hemos dejado 1 de vida, qué cabrón. Voy a curar a Tiny. Ahí está. Y a ver, tú vas a matar a este. Tienes bastante probabilidad de... Ahí está, bien. Camarada Zuka no tiene habilidad
de pegar. Ah, la tiene que... Pero voy a intentar aturdir, así le quitamos el turno. Vaya, no le quita ni el turno ni la aturdida. Hombre, ni le quita el turno ni la aturdida. Obviamente, una cosa va de la mano con la otra. Toma por culo. A volar. ¡Viva Daboon! ¡No! Esa gente es caca. Esa gente, tío, he visto prácticamente muy poca cosa acerca de ellos y nada ha sido bueno. Sinceramente, si el tipo de contenido que suben es el que yo he estado escuchando, que básicamente es gran hermano, pero latinoamericano y en YouTube, pues me dan bastante asco. ¿Qué quieres que te diga? Vídeos de sacando dinero de gente que engaña a sus parejas. Unas cosas como súper... Que me dan asco, de verdad, tío. Me mierda de contenido. Pero no me dan tanto asco a ellos, sino a la gente que les ve. Porque tiene que haber gente viendo esa puta mierda. O sea, y no sé cuántos millones de suscriptores tiene. Me tendría que haber metido a eso en vez de hacer stream de lo que me diera la gana. ¿Te imaginas streaming por la calle sacando a la luz relaciones tóxicas? Vale. No lo esquives, hombre. Masticar. No. Ajá, fallado, puta. Yo lo veo, ¿te imaginas? Barfebun, claramente. Barfebun, 4 millones de suscriptores ahí, pan, 10.000 euros todos los meses. O me compro ahí, vamos, una finca y me pongo a plantar marihuana. Y luego la voy pasando a vosotros por haber sido fieles. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué cojones ha sido eso? Pero bueno, nada más que no tiene ningún sangrado. ¿Qué hace más daño esto? No sé. Bueno, yo quiero dejar la quitecita porque... El sorteo de aire, cuando tenga dinero y tal, lo haré, ¿vale? Que aunque ahora mismo está bastante complicada la cosa. Y sí, alta ñapi le ha caído al pobre Tiny. Madre mía, le ha reventado la puta cabeza, ¿sabes? A ver, tío, le ha hecho tanto daño como tiene este camarada Zuka de vida, ¿sabes? O sea, le ha metido un ostión. Ha salido crítico, ¿sabes? Lo malo es que ahora tiene la merma de mortalidad, que tiene menos daño. Pero bueno, dentro de lo que cabe no es tan grave, ¿vale? Pero bueno, sigue vivo. Bienvenido a Darkest Dungeon. No hace falta que me digas bienvenido a Darkest Dungeon, ¿vale? Miau, tengo 100 horas al juego, ¿vale? Sé que es un hijo de la remil puta. Vale, yo creo que aquí vamos a hacer la primera parada. Yo creo que aquí va a ser un buen momento. Bueno, de hecho, más que nada era para liberar espacio, para poder meter la llave aquí. Vamos a hacer esto. Por si me toca... No te puedo llevarme, ¿no? Llevar esto. Más que nada por si me toca una sala secreta, quiero poder abrirla. Y vamos a ir para arriba todo esto y vamos a investigar estas dos salitas. Hola, Doracius, ¿qué tal, compañero? Vale, pues es un objeto interactivo. Vamos a ir por aquí y aquí vamos a acampar o aquí. Y hacemos estas dos peleas de aquí, nos las quitamos. Que podría ir por aquí, venir aquí. Luego venís por aquí, subir y a la izquierda y así no tengo que pelear. Pero aquí hemos venido a jugar a T Game. Venga, sí, con esta luz. Venga, ¿qué podría salir mal? Absolutamente nada. Vale. Observación, menos protección. Tiene protección este bicho. Vamos a quitársela un poco, así. Bueno, no porque ha resistido la merma, hijo de puta. Ya está, no me digas más. ¡Pómbolo! Vamos a proteger a Tiny. Tiny, uy, qué bonito el Tiny. ¿Sabéis qué juego me gustaría volver a streamear, tío? Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege es un juego, de verdad, un juego que siempre me ha gustado muchísimo, pero deja bastante helado.
No sé, y a mí ese juego me mola un montonazo. Pasa que juego multijugador, no tengo tanto tiempo para jugarlos, tanto como me gustaría para poder perfeccionarme en ellos y ser bueno y no dar pena, porque ahora mismo daría bastante pena si volviera a esos juegos. Pero bueno, esos juegos me mola muchísimo. De hecho, también he pensado en volver al LOL, pero es más de lo mismo. Jugar con gente que conozco. ¡Ah! No sé hablar. Jugar con que. ¡Ah! Perdón. Jugar con gente que no conozco, que flameen, porque la gente solo sabe flamear en juegos online, pues da bastante chivita. ¡Hala, todas por culo! Voy a tirar esto, no necesito ese oro. Ya me tendría que haber tenido menos antorchas. No sé, es que no sé muy bien exactamente qué cantidad de antorchas llevarme a cada misión. Sobre todo una misión larga, que son de las que menos he hecho. Vamos a aprovechar y vamos a hacer esto. Yo juego una vez al LOL multijugador y nunca más. Hombre, es que jugar al LOL si no es multijugador, ¿cómo vas a jugar? Bueno, contra bots, pero eso no tiene mucha gracia, la verdad. Vale, a ti te vamos a quitar daño y protección, ¿vale? Había un tipo tan tóxico que se fue a la partida porque según él jugábamos mal. Ahí estamos. Eso es League of Legends. Y es por eso que me. Que cuando me entra ganas de jugar al LOL, se me quitan automáticamente. A ver, echarme para adelante. Es que la cosa es que estos bichos van a empezar a pegarle bocados a Tiny. Tiny no tiene demasiada vida. Pero bueno. Yo no he jugado al LOL y por lo visto no me pierdo mucho. A ver, el juego, mira, sinceramente, a mí el juego de League of Legends, ¿vale? Como tal, como juego. Me parece la hostia, es un muy buen juego, ¿vale? Súper divertido, jugarlo con amigos. En general, muy buen juego, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Como la mayoría de juegos online, la comunidad, ¿vale? Si lo juegas con amigos, y amigos que no sean tóxicos, ¿vale? Pero porque yo he jugado con gente, y por el simple hecho de que juegas con gente que ya conoces de antes, si esa gente es tóxica, que le den por culo, es que te arruina, es como se pone a gritar y no sé, me da bastante asco. Entonces eso, si lo juegas con gente que sabes que no es subnormal perdida, el juego gana mucho. Efectivamente, la gente lo mata, pero eso pasa con muchísimos juegos también, ¿sabes? Con, yo qué sé... ¿Qué más ejemplos que se vengan ahora mismo a la cabeza? Fortnite. Yo qué sé, Fortnite... No, Fortnite lo bueno que tiene es que no tiene una comunidad tan tóxica, y aparte como no tiene chat escrito, no te pueden insultar y tal, que hombre, se le agradece. Pero Fortnite está por todos lados, tío. Está hasta debajo de las piedras. Me he cansado ya de Fortnite. Que Fortnite también me gusta como juego. Pero, uff. Tanto Fortnite. No, por favor. Vaya empachada. Oye, vamos a dejar de esquivar los golpes y vamos a terminar esta puta pelea hoy, por favor. Vale, tú vas a curar bien, ¿vale? Ahí, bien hecho. Buena cura. Y ahora tú. Hala. A ver si lo matamos ya, coño. A este bicho. Tiene todo el cráneo. Hala. Qué manco eres. Ala, por fin, coño. Ala, easy. Fortnite por todo. Tanto Fortnite por todos lados cansa. Exacto. Este va a entrar afligido y eso no quiero que pase. Porque Fortnite a mí me parece un buen juego. Es un buen Battle Royale, es divertido. No sé, todas las semanas meten cosas nuevas. Están todo el rato cambiándolo. Es divertido, juego divertido. Pero verlo por todos lados, de verdad, uff. No os hacéis la idea de lo que cansa. Bueno, sí, os la hacéis, supongo, pero... Mucho, ¿eh? Lo bueno es que esta no va a poder atacar, creo. Ah, bueno, sí puede. Ah, no puede. Bueno, da igual. Ahora, ataco ahí mismo, ya está. Ya está. ¡Pum! Hostia, que te parió. Na, na, no me digas. Vamos a curar a ti. Buena curación. Joder, has curado más de la vida máxima que tiene el personaje, ¿sabes? Cura 50 y tiene 48 de vida máxima. Esas curaciones son la hostia, de verdad. A todas por culo. Joder, qué pelea más larga. Qué innecesariamente larga ha sido esa pelea. Momentum. No. No, tío, de verdad. Qué puto asco. Secrets and wonders.
Papelitos. A ver, los papelitos me vendrían bien. Claro, ¿yo qué tiro? Voy a tirar el oro. Es que el oro también me viene muy bien. Voy a tirar los papelitos. Ahora mismo los papelitos tampoco me hacen tanta falta, ¿eh? Vamos a comer ya, vamos a hacer esto. No, este es tan afligido. Hombre, si consiguiera bajar el estrés a cero... Esto está muy bien. No tengo nada de para bajar, no. No, no tengo. Anda, ¿este no le entra el estrés? No es. Hombre, con esto podríamos quitarle 30 en total, pero claro, seguiría siendo muy alto. ¿Habrá algo más tarde? Sí, habrá Resident Evil 2. Vamos a continuar con Leon, ¿vale? Y mañana empezaremos un nuevo juego, seguramente. ¿Cuál? Ahora aún no lo tengo decidido, pero tengo un par de ideas en mente. A ver qué tal le parece a la gente, ¿vale? Pero bueno, eso, esta tarde... Bueno, esta tarde, esta noche habrá Resident Evil. Pero vamos a bajarle una hora el stream, porque pensaba hacerlo de 10 de la noche a 1 de la mañana, pero no, voy a hacerlo hasta las 12, ¿vale? Voy a poner de nuevo la meta de followers, meta de subs. Y si lo conseguimos, pues iremos aumentando el tiempo. Pero en teoría es eso, va a ser de 2 horas, ¿vale? Bueno, vamos a ponerte esto a ti. Vamos a quitarte esto a ti. Y ya está. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Nah, más escudos. Ahora tenemos espacio, un poquito más. Tampoco mucho. Ah, esta pelea es fácil, en teoría son un puñado de arañas. ¿Qué podría salir mal en Darkest Dungeon contra un puñado de arañas? Nada, que te esquiven todo, por ejemplo. Y que te aturdan a todos los personajes. Nada más que ha fallado, ¿eh? Be gone, fiend. Al final se va a cumplir lo de que te aturan a todos los puñetes de los personajes, ya verás. Mordura, venga. Ala. 6 más... 6 más 6, 12 de daño en total. Vale. No te vas por culo. Ah, no, que lo esquiva, qué bien, oye. Venga, otro 6. Nada, menos mal, lo ha esquivado. Uf, porque si no... Lo malo es esto, el afligido, tío. Me empieza a meter estrés, pero por un tubo. A 11. 11 más... A otros 2. 12 de infección. Nice. Lo bueno es que esto se quita la infección. O sea que no está del todo mal. Back to the pit. Back to the pit. No, tío, deja de aturdirla. Deja ya a Ivan Zin, por favor. Pobre hombre. Vale, una cura aquí. Ya está. Está fuera de peligro. Yo creo que se pongan las puertas de la muerte porque conseguí la merma permanente, que eso es una mierda como un piano. Pero bueno. ¿Qué te pasa, Sarah Yuki? ¿Te ha entrado una embolia cerebral o qué? ¿Estás bien? Sé que los tomates no tenéis cerebro, pero yo te considero más inteligente. No, hombre, broma, yo te quiero, Sarah Yuki. Eres super cute, kawaii de Sune. Vale, vamos a comer dos. Voy a llevar 1250 de oro. No creo que necesite más palas, tampoco lo necesite las vendas. Vamos a seguir hacia abajo. Esto no lo voy a tocar, creo que eso siempre sale malo. No, otro bicho gordo de estos no. Vale, a ver si me puedo cargar a esta rapidito. A ver. Rapidísimo me la voy a cargar. No me da igual que te señales a ti misma. Ahí está. Y ahora tú con el cisne de hierro. Ahí estamos. A todas por culo. Ahora tú, vamos a proteger a Tiny porque este bicho antes le hizo un puto one shot, ¿vale? Y no quiero que se... Al menos que le hagan el one shot, ¿vale? No creo que a camarada Azuka le hagan one shot porque tiene protección y no tiene la marca puesta, efectivamente. No le deben hacer tantísimo daño. Obliterated. ¡Ah! No sé decir eso en inglés, pero bueno. Tampoco sé qué significa obliterado, la verdad.
Vamos a quitarte protección y daño. Si te mete la merma, que la ha resistido, por desgracia. Y lo malo que tiene es que tengo un buffo que si no, que dé menos daño si no ocupa la primera posición, que eso es una putada, pero bueno, da igual, no pasa nada. Ahora volverás a la primera posición. Bueno, Tiny no quiere ser bufado, perfecto. Ya está, voy a quitarte la protección. Espero que ahora sí te entre. Ahora sí la ha entrado, menos protección, menos daño. Y este está marcado, ahora sí va a recibir bastante daño. Pero bueno, tampoco tan exagerado. Ya debe llegar Tiny con un Fatality. Así, super nice. Ahí está. Esto es mucho, mucho oro y muchos escudos. ¿Qué podría tirar? Sinceramente, no creo que encuentre más esmeraldas. Y yo creo que los escudos los vamos a dejar, ¿vale? Vamos a tirarlos. Y ahora te vas a ir aquí a la... ahí. Bueno, no pasa nada. Joder. Venga, más para arriba. Hay una trampa aquí que espero que Tiny pueda desactivar. 85%, ¿eh? Vale, bien. Las probabilidades me han sonreído por una vez en esta vida. Vale, cuando hagamos dos combates más, deberíamos ser capaces de volver a acampar y quitarnos más estrés de encima. Más que nada para aprovechar a tope los buffos. Vale, esto no debería ser gran problema. Si mato al porcino rápido, y a ti te curo. Uno de vida, tío. Y te voy a proteger. Pero quiero que a Tiny me lo toquen mucho más. Tiene 50 de estrés. Le podemos quitar absolutamente todo. Con esto ya no. 12 de estrés más, tío. Qué cabrones, de verdad. Si sale crítico. Otro hollido, tío. No me jodas. Es que esto, esto es muy asqueroso. Qué asco de juego, de verdad. Ala. Otros 12. Venga, toma por culo. ¿Que iré a quitarle el afligido? Ya no. Ahora que me den por el culo, ¿vale? Que me jodan. Ay, este juego, de verdad. A veces me da un asco. Es que es muy hijo de puta, de verdad. Es muy cabronazo. Monster's size has no intrinsic merit. Unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Me como la trampa, se la come Tiny, que es al que le quería quitar el estrés. Venga, todo el mundo cogiendo estrés. Genial. Y otra pelea. Con este que a mí mete estrés. Este también mete estrés. Y todo el mundo mete estrés. Todo es muy estresante en esta vida. Vale. Ah, la toma por culo, joder. Ringing ears. Blurred vision. The end approaches. Este le podríamos matar de un golpe. Bastante improbable. Muchísimo. Así que mejor no. Vamos a quitarte protección a ti. Ahora, pensé que ahora iba a hacerle one shot al pobre humano este, ¿sabes? Tío, por un crítico que me hacen ellos, me meten 12 de estrés. Y por un crítico que hago yo, pierdo 3. Bastante equilibrado este juego, este. Capa, lol, Omega lol. Decisive pummeling. Tengo espacio. Success so clearly in view. Vamos a ver qué queda por aquí. Or is it merely a trick of the light? Aquí abajo nos queda una pelea. ¿Cuántas alas son? A ver, son
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. ¿Cuál es el 90% de 18? Bueno, ten en cuenta que 18 es el 100%. Si lo partimos sería lo mismo que 9, 9. Así que a lo mejor si dejamos dos alas sin investigar se contaría como 90%. No estoy seguro, puede ser que sea así. Porque si es así me voy a llevar este oro. Voy a dejar las antorchas. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a dormir ya aquí. Venga. Huddled together, furtive and vulnerable. Rats in a maze. 16 son el 90%, exacto. ¡Ajá! Mis cálculos son correctos. Para esto servía estudiar matemáticas, gente, ¿vale? Para calcular las probabilidades en un videojuego. ¿Qué os parece? Está guay, ¿eh? Vale. No tengo nada para quitar el estrés, solo tengo para bufarme. Por supuesto, Tiny no quiere el bufo, porque es un edgy de mierda. Voy a ponerte más crítico. Yo te voy a quitar estrés a ti. Genial. Debemos usar la llave, no creo que encontremos a la secreta. Bueno, pues nos quedaría limpiar estas 5 salas. Y acabaremos la misión. Que recuerdo, es una misión larga. Que hombre, estaría bastante bien acabarla. Me dan bastante orito. A la curao. Vamos. No me metan demasiado de estrés. El problema es Tiny con el afligido que mete una cantidad de estrés brutal. Eso es, date a ti mismo, que no tenemos suficiente con los enemigos, vale. Hala, gilipollas, a tu casa. A chuparla, hermano. Vale. Entonces debería quitarse ya el sigilo. Ahí estamos. Así que, hostia que te parió, chiquito. Hala. El buffo es del 10% del crítico, ¿no? O más 18 crítico. Ah, supongo por el buffo también del maestro de armas. Que hombre, es un buffo de la hostia. Tanto crítico, ¿sabes? Más lo buffo que mete ya de por sí esto, pues mucho crítico. 9-1, las placements, sí, bueno, casi. No está mal, Alberto, joder, has ganado 9 de una. Yo estoy por volver al LOL, pero es que es lo que estaba comentando ya antes. Y luego no voy a tener tanto tiempo. Así que nada, Alberto, por platino. Te quiero ver, ¿eh? Yo llegaría a platino si jugara. Bueno, a lo mejor ni llego porque soy un banco de mierda. Loco, vuelve. Está muy bien el LOL ahora. Quiero decir, a mí el LOL, ya lo que he dicho antes, siempre me ha gustado, pero el problema son los flamers de mierda y tal. Vale. Es verdad, has metido hierro, tío. Recuerda esa bot lane imparable, ya ves. Qué recuerdos. Alberto, Alberto, ¿cuándo te queda para el resub? Ya he hecho la alerta de los 3 meses, ¿vale? Uno rubíes. Me gustaría llevármelo. Tengo todo el inventario lleno de loot, ¿sabes? Pero, uff. Voy a tirarlo por un cuadro. Hala. Que no haya mucha pelea, estaría muy bien. ¿Por dónde hay más loot? Por arriba. Y eso graba antes la alerta del sub de 3 meses y me deja un poquito la garganta. Bueno, no me deja. Tampoco voy a exagerarlo, tampoco es ahí, buah, que te voy a dejar sordos, pero. Está graciosa, la verdad, está graciosa. Vale, vamos a ver. Mosquitos. Mosquitos de mierdus. ¿Por qué coño has pasado? Pero es que me cago en Dios. Ah, la tan infestado. A todas por culo. Uy, casi. Que no haya mucha pelea, hay por todos lados. Ya, suele pasar. Soy Barremus, ¿recordáis?
No me lo traigas para adelante. Vale, bien, ha resistido. Pero me está empezando a meter mucho estrés. Estamos a punto de terminar ya la run esta larga. Me cago en Dios, putos mosquitos de mierda, loco. Eso, apúntate. Ah, ¿qué más da? A todas por culo, mosquito. A la mierda, verga, vaya hostia. ¿Dónde está la caída este hombre? La sed. ¡No, Tiny! ¡No! Venga, hombre, no me jodas. No quiere curación, bueno. Voy a hacerle cura a ti. Sí, escurridiza. ¡Hala, la mierda! Horror, perfecto. Y me cambio. Me meten más mosquitos, que es lo que yo quería por Navidad. Más mosquitos. Qué bien, oye. Es genial, es espectacular. Tampoco quiere que le proteja. ¿Para qué te voy a proteger, verdad, Tiny? Pero al final se me van a morir, tío. Verás tú. Venga, más daño por ahí. Estamos bastante jodidos. Gemido enloquecedor. Venga, que a Tiny le dé un ataque al corazón. Hacerle todo el focus. ¿Y más retrasado mental? Venga, hazte daño tú a mí. Venga, ayúdale un poco. Ah, no te pueden dar. Estás en sigilo, campeón. Mosquitos, el fanático, claramente. El fanático es muchísimo más fácil que los mosquitos, te lo juro, de verdad. A ver, teniendo en cuenta que este está en sigilo, me voy a curar ahora mismo. La verdad es que sí, te vas a curar bastante de ese modo. Vamos a ver, esto es lo primero, ¿vale? Pero vamos a ver, ¿quieres dejar de pegarte ya? Joder. Que como se pega otra hostia, se pone el solito en Puertas de la Muerte, ¿eh? Este está aturdido. Lo bueno es que si no le dan otra hostia, no entra en Puertas de la Muerte. Lo que decía, si no le pegaban otra hostia. Oh, ha fallado. Gracias. Por favor, podemos matar a uno de los mosquitos ya, tío. Me estoy poniendo de los nervios. ¡Hala! Joder. ¡No! Ah, vale, coño, ataca al otro. Vale, tú ya tienes más de esto, ¿no? No, vale, vamos a ver. ¡Gracias! Tan difícil no era, ¿verdad? Venga, meterle estrés a todo el mundo. Venga, Ivancín. Menos mal, alguien con coherencia en este equipo. Not today. A la mierda ya, coño. Joder. Venga, vamos aquí, curaciones. Vamos a ver, vas a comer un poquito, hombre. Un bocadito de nada. Ahora. ¿Habrá aquí alguna pelea? Porque si hay aquí alguna pelea. Me queda una pelea. Voy a una pelea, me voy a joder bastante. Y tampoco sé si hay muros. Es que es... Hombre, si hay muros, puedo ir por abajo siempre, ¿no? Sería mucha putada. Vamos a ser greedies, ¿vale? Por supuesto, siendo greedy, ¿qué podría salir mal? Nada. Absolutamente nada podría salir mal siendo greedy. Si hubiera un muro por aquí, podríamos evitarlo yendo por abajo. Pero claro, si abajo hubiera otro muro, estaríamos muy jodidos. Vale, ahora vamos a ver qué hay. No hay muro. Vale, perfecto. Solo nos queda... De hecho, vamos a ir primero... No, vamos a ir primero por la pelea para ir con luz. No voy a ser muy complicada. ¡Ah! ¡No, mosquitos, no! Hay que proteger a Tiny, tío, que está mal de vida. Está mal de... ya de... no de vida. Está mal de estrés. Porque como le metan más estrés, le da un ataque al corazón. Por supuesto, ¿a quién le hacen focus? A Tiny, ahí estamos. De puta madre.
Genial, oye, perfecto. Como vuelva a nadar, me retiro de este puto juego, de verdad. Échate para atrás, vale, sigilo, ya está. Uf. Uf, uf. Pero que el hecho de ser greedy no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Esto ha sido porque el juego le sale así de los huevos. Venga, otro en lo que... Ay, irracional, de puta madre. Oye, todo el mundo ahí. ¡La fiesta de los locos! Por favor, es que los mosquitos me van a acabar matando, ya veréis. Hostia, otro ataque al corazón, no. No. Marco lo primero, ¿vale? Vamos a ver. Ahora. Vamos por culo, joder. ¿Tanto costaba hacer eso desde un principio? Como le otro ataque al corazón a Tiny se muere, ¿eh? Se quita 15, pero... No, quítate la aliada, hombre. Venga. Quedan dos. Pueden literalmente matar al Tiny. Sigilo. También pueden matar a Tiny si le meten estrés a otros del equipo. Vale, eso no me importa. No, no. Me cago en tu puta madre. Oh. No, cállate. No digáis nada. Estaros callados. No digáis nada. No digáis nada, coño. Y fallas, madre mía. No falles. Quita el estrés. Quita el estrés. ¡Pero quita el estrés a Tiny! ¡No! ¡No! ¡Tiny! ¡No! ¡No! ¡Tiny está muerto! ¡Oh, sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡No! ¡No! Injury and despondence set the stage for heroism. Me cago en Dios ya, ¿eh? ¡Pero dejad de esquivar los golpes, mosquitos de mierda! Y pasa, bien, pasa, el healer pasa de turno. Respira, Barfemuso. Meter el sangrado, por favor. Gracias. Ahora tú. Aturdele. ¡Oh, qué te jodas, mosquito de mierda! Vamos a ver. Primero, fuera. ¡Hala, tú fuera! Quitado. Ahora tú. Para atrás. Aunque tendría que haberle curado al otro, pero bueno. No pasa nada. Que os jodan de verdad. A ver, me voy a dejar la comida porque solo faltaría que por no tener comida se me murieran, ¿vale? Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Dos putos ataques. Uy. Vale, solo falta que en este tramito otra pelea no. Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser tan cabrón, juego de mierda? Esto no me lo estoy puto creyendo. No me lo estoy puto creyendo, tío. No me lo estoy puto creyendo, de verdad. No me lo estoy puto creyendo, tío. Pero vamos a ver. ¡Dejo de esquivar! Y lo aguanta. Conjuro estresante. ¿A quién van a ir? A Tiny. ¿A que sí? Venga, ataque al corazón. De puta madre, oye. Perfecto. Me gusta este juego.
Vamos a ver. Vale, ese no me importa tanto. ¡Un crítico! Tenía que ser un crítico. ¡Odio mi vida! ¡No! ¿A quién curo? ¿A quién curo? A este mismo. O sea, aquí hoy muere alguien aquí. Tiene que morir alguien, es imposible. Hay que matar a esta, rápido. ¡No pases! Tirón de Eldritch. No, por favor, no. Deja de meter estrés. Déjame este puto estrés. Precision and power. Otro, es que le va a dar otro puto ataque al corazón, tío. Esto no es bueno. Esto no es bueno para la salud. Ponte evasión, anda. Ponte evasión a esquivar golpe. Pero es que no tiene salud. Es que le... Cúrate ya. Pero vamos a ver. Deja de joder a tus compañeros. Que supone que tienes que ayudarles. Míralo, si es que le hace algo bien. Vea, vamos a decir, vamos a joder al compañero. Y lo esquiva, tiene un 9 de evasión y lo esquiva. Ni puta gracia. Por favor, no le pegues un crítico. Gracias. Por supuesto, lo aguanta todo porque es Dios este hombre. Se queda uno de vida. Este no me lo estoy puto creyendo. Mira, toma por culo ya. Esta es la mierda. Cómeme los huevos. Ahora solo falta que no le entre estrés y se mueran de un puto ataque al corazón. Que eso va a ser bastante imposible. Solo tenemos que llegar hasta aquí. ¡Ya está! 85%. Paso, lo voy a desactivar con alguien que... contigo. Hala. Y así no le puede dar la trampa. Aguantad un poco. We are almost there. No sé cómo lo he hecho, pero lo hemos conseguido. Oh. Joder. Ha sido una buena run, ha sido una buena. Madre mía, chaval. Piel de acero. Esto está muy bien. Ya está. Mientras jugaba. Mira, cállate la puta boca, Windows. Cállate. Cállate. Silencio. The degeneracy of the hamlet is nothing, I fear, when compared to the condition of surrounding acres. Push over the limits. Me la he jugado bastante, pero ha salido bien, así que no me voy a quejar. Iván 100 puntos, vamos, si Iván 100 hubiera conseguido afligido, se hubiera puesto afligido, todo se hubiera ido a la mierda, ¿vale? Vamos a quitarle todo a todos. Esto, basura todo. Oh, vale. Me queda súper a gusto, de verdad. Oh, Dios mío. Bueno, gente. Hasta aquí el streaming de hoy, ¿vale? Estoy bastante extenuado mentalmente. La verdad es que... me iba a dar una embolia. Con tanta puta presión ahí. Oh, Dios mío, puto... Eso que no son personajes tochos, ¿sabes? Imagínate una pelea final o algo así. Madre mía, que de verdad, qué asco de juego. Así que nada. Hasta aquí el streaming, ¿vale? De hoy, ¿vale? Bueno, el de hoy es el primero. Luego habrá otro streaming de Resident Evil 2, que espero veros ahí a la mayoría, ¿vale? Que vamos a seguir jugando con Leon. Y mañana empezaremos otro juego, ¿vale? Un juego de un solo jugador, de modo historia. Y ya veré si vuelvo al LOL, al Rainbow. Jueguitos así, ¿vale? Para poder jugar con más gente y tal. Lo manejaste bien. Bueno, también tuve mucha suerte, la verdad. Pero bueno, está bien, está bien. Y lo de que lo manejé bien... más o menos ahí un poco todo cogido con pinzas, pero bueno. Así que nada, gente. Muchísimas gracias a todo el mundo que se ha pasado. A Miao, a Alberto, a Jed, a Shara, a Yuki...
a Itki, a Roman, a Rentenar, creo que también se ha pasado, y poquita gente. La verdad es que se ha pasado poquita gente por este stream. Espero que en el Resident Evil los vea a más personas, ¿vale? Así que nada, un abrazo. Nos vemos luego.